aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Qué noche fuerte que tenemos por delante y recién empieza, a las 10 de la noche, 41 minutos en la República Argentina. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a un nuevo ritual radiofónico. Estamos completamente en vivo. Hoy usamos en Twitter numeral Mi Casa Paranormal. Y quiero decirles algo, chicos, chiquis, ya somos tendencia, puesto 5 en Argentina, numeral Mi Casa Paranormal, trending topic nacional, puesto 5 en Argentina, el sano ritual radiofónico de más de 7 años, chicos. La trasnoche, bienvenidos a Trasnoche Paranormal, numeral Mi Casa Paranormal. Te digo que es un programa súper fuerte porque en un minuto nada más, en unos minutos, voy a hacer contacto con Nahuel de los Inspectores Paranormales. Voy a hacer un contacto en vivo con él, en la radio como siempre, pero además vamos a abrir un Instagram Live en vivo y en dúplex. Ustedes van a poder escuchar por Bebana Radio. Y si tienen otro teléfono, van a poder ir a Instagram, en mi cuenta, @HéctorLocutorOK, a quienes ya recomiendo que si no me siguen, síganme para que reciban la notificación del vivo. Si no me seguís en Instagram, @HéctorLocutorOK, seguime, @HéctorLocutorOK, porque en un ratito vamos a salir al aire en vivo con Nahuel de los Inspectores Paranormales y al mismo tiempo vamos a hacer un vivo de Instagram los dos. ¿Por qué? Porque por primera vez en la Trasnoche Paranormal vamos a intentar, entre comillas, invocar a alguna entidad, a algo que se quiera manifestar esta noche en vivo y en tiempo real. Con la Spirit Box, el equipamiento de los Inspectores Paranormales, lo vamos a hacer en vivo. En la casa de Nahuel, Nahuel con la Spirit Box, yo aquí en el estudio de Bebana, en vivo y en el aire, y también en vivo por Instagram para que podamos ver y para que yo también lo vea a él y vea la Spirit Box. Si vos querés hacer una pregunta puntual a la Spirit Box, al más allá en definitiva, te invito a escribirla en Twitter con el hashtag numeral Mi Casa Paranormal. Te leo en Twitter. Numeral Mi Casa Paranormal. Anda calentando motores ahora y en un ratito cuando nos enlacemos con Nahuel, te leo en vivo. Numeral Mi Casa Paranormal. Pero además, en esta noche de jueves, hay Historia Central Retro. Y la de hoy también es una muy fuerte porque se titula Manchados de Sangre. Hoy, Historia Central Retro, Manchados de Sangre. En minutos nada más voy a compartir con vos un adelanto de la historia. Los que me vieron recién en Instagram o en Facebook vieron que estoy maquillado de traje porque recién terminé de grabar el primer especial paranormal de YouTube que vamos a estrenar el próximo viernes 10 de abril a las 10 de la noche en mi canal de YouTube Héctor Locutor. Si todavía no me seguís en YouTube, seguime, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un video nuevo o cuando hago estos vivos.
arroba Héctor Locutor o Héctor Locutor en YouTube. Ese es mi canal oficial. Seguime, porque insisto, el viernes que viene, 10 de abril a las 10 de la noche, estrenamos el primer episodio paranormal de YouTube, especial parálisis de sueño. Hoy estuve grabando con muchos oyentes que me contaron su historia. Si vos querés participar del especial parálisis de sueño, te voy a invitar a que me cuentes tu historia de parálisis de sueño, pero en video. Un video que no dure más de un minuto y medio. Máximo, trata de resumir la historia en un minuto y medio y contame qué viviste en la parálisis de sueño. ¿Qué viste? ¿Qué criatura viste? ¿Qué situación sobrenatural experimentaste? Graba el video, máximo un minuto y medio, y envíamelo al WhatsApp 11-2784-1073. Si querés participar del especial, graba tu video, relata tu experiencia y envíamelo al 11-2784-1073. Es un programa fuerte, súper fuerte. Me acaba de llegar un material. Los sanjuaninos hablan de ruidos extraños por la noche y hay todo tipo de teorías. Las redes sociales amanecieron colmadas de comentarios sobre un fuerte, constante y muy extraño zumbido proveniente del cielo. Desde trompetas anunciando el fin del mundo hasta un avión sobrevolando muy bajo. Hay muchas teorías. ¿Será la muerte pasando por las calles? Yo tengo 5 perros, dice alguien, y en horas de la noche se quedan en la entrada de casa y a veces lloran muy bajo. Es real el ruido en San Juan, un ruido muy parecido a un avión, pero también parecen ecos de trompeta. Es indescriptible. Son apenas algunos de los comentarios de los sanjuaninos que aparecieron esta mañana en todas las redes sociales. Según los comentarios anoche, en muchos puntos de la provincia de San Juan se sintieron ruidos muy extraños que provenían del cielo. Obviamente estamos todos de cuarentena, la gente no pudo salir, pero algunos lo grabaron. Te digo, las teorías son muchas, pero por ahora explicaciones no hay. Subí el volumen y escuchá. Esto es parte de un video que grabaron en San Juan ayer a la noche. Es tremendo el ruido, ¿eh? Presten atención. ¿Se escucha? Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Cuando se iba acercando pensé que era un avión. Bueno, ayer a la noche, tremendo. Prestaron atención, ¿no? Sonidos que vienen desde el cielo. Yo voy a compartirte ahora en Twitter un enlace. Mira, por ejemplo, hay publicaciones en Facebook. ¿Es verdad que anoche escucharon ruidos en el cielo de todo el país? Exactamente, dice, yo escuché, los perros también ladraban. Era el ruido muy parecido a un avión, pero más fuerte, dice Gabriela Solís. Ecos de trompeta. Pasó por mi casa un avión re cerca, dice Bren Morales, me asusté. Rocío Herrera, todo muy extraño. ¿Están todos los perros de San Juan ladrando?, preguntan. ¿Qué fue ese avión? Paula Peláez dice, mi perra de 11 años está rarísima, tiene miedo. Hasta su expresión es diferente, me sigue a todos lados. Sé que algo percibe, pero no sé qué será. Mis perras son tranquilas, dice otro oyente. La chiquita ladra y llora hace 2 noches y ahora ese sonido. Bueno, les voy a compartir el enlace de esta noticia para que vean el video y saquen sus conclusiones. Si hay gente de San Juan, escríbanos, numeral mi casa paranormal, o envíen audios al 11-2784-1073. Audios de WhatsApp, cuéntenme los sanjuaninos, 11-2784-1073. Si se animan a salir al aire en vivo también, vivo, escribí la palabra vivo al 11-2784-1073. Ahí les dejo el link en mi Twitter en arroba Héctor Locutor para que vean el video, lo acabo de subir en arroba Héctor Locutor para que ustedes vean el video y saquen sus conclusiones.
numeral Mi Casa Paranormal. Dice, en casa escuchamos lo mismo, cada vez más fuerte. Bueno, están llegando audios, 11 27 84 1073. Faltan 10 minutos para que sean las 11 de la noche en toda la República Argentina. Un oyente nuestro, Nahuel, se prendió con el programa y hace un par de noches quedó muy cebado con las historias, con la historia central del lunes, los brujos. Si no la escuchaste, la podés ir a buscar a YouTube, Los Brujos. En mi canal de YouTube, Héctor Locutor, está la historia. Que hablaba de la Salamanca, de lo que ocurre en Villa San Agasta, en La Rioja. Y obviamente generó mucha repercusión, tanta repercusión, que ahora te cuento algo. Pero antes, en vivo, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Cómo andas, Héctor? Te habla Ariel. ¿Cómo andas? Buenas Hola, noches, Ariel. Todo. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Buenas noches, Maito. Gracias. Vos sabés que te quería comentar algo, Héctor. Sí. Que yo hace más de 2 semanas que vengo percibiendo el tema de los perros que están raros. En mi trabajo están muy, muy raros, muy raros, y lloran y quieren estar dentro de la fábrica. Y la otra noche, que estaba hablando con un amigo que él está haciendo cuarentena en su casa, ya hace más de un mes y medio que él vino de afuera, estábamos hablando, yo lo llamo cada tanto para tener una charla, para que no se sienta solo, porque él está solo totalmente. Y estaba mirando en la luna y estaba viendo como cosas negras. Y me estaba comentando, pero se me hizo ver un rostro, eran como las 8:30, 9:20 de la noche. Al otro día me manda mi amigo, me dice, ¿esto es lo que viste vos? Sí, le dije, esto es lo que yo, me aparece una cara, y me muestra y me cuenta, y yo te mando eso. Y anoche me pareció algo raro, un ruido fuerte, yo no salí, los perros estaban llorando, los metí todo lo que es adentro de la fábrica, y bueno, se escuchó eso. Y hoy en la mañana, cuando voy a abrir el portón, que viene un muchacho para entrar, me va a sacar el turno a mí, salgo todo estrellado, y eran como si fueran varias estrellas. Pero eran raros, Héctor, no sé si eran estrellas, no, a ver, no te quiero decir algo que no es. Eran estrellas, pero raros, y en un rango de estrellas eran como que estaban girando, ¿me explico? ¿En qué zona esto lo viste, Ariel? Esto es Moreno. Moreno, digo porque si hay alguien escuchando en Moreno, también puede decir yo también lo vi, o puede agregar, ¿no? Sí, sí, estaría muy bueno, porque vos sabés que eran estrellas, yo estaba raro porque estaba medio nublado, y eran como un rango de estrellas, estaban todos como estrellados en una parte... Y eran como luces raras, y había como una línea de estrellas que iban corriendo. A ver si me puedo explicar bien. Eran 4 o 5 estrellas que iban moviéndose mientras yo miraba hacia el lado izquierdo, para el lado de Moreno Centro. Y después venían del lado de Luján, de vuelta, otras 2 o 3 estrellas. Raro, raro, ¿viste? Y mi celular anoche no andaba muy bien. Pero bueno, eso es lo raro que estoy escuchando, y la verdad que... cosas que van coincidiendo, ¿no? Gracias por compartirlo, Ariel, querido. De nada, esto es muy buen programa. Un abrazo. Estamos en vivo. Si ustedes tienen algún material de sonidos que hayan grabado, algún video paranormal o fotos, pueden enviármelas al 11 27 84 1073 a nuestro WhatsApp, que está abierto 24 horas. 11 27 84 1073. El cambio de comportamiento de muchos animales podría deberse al cambio de las corrientes electromagnéticas del planeta, porque está cambiando, dicen por aquí. 11 27 84 1073. ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Héctor? Alejandro de Tandil te habla. Hola, Alejandro. Quería contarte una experiencia que yo tuve con un parálisis de sueño. Yo, viste, andaba mucho de noche. Acá en Tandil tenía tendencia a andar en los bares nocturnos y bueno. Pero puntualmente no. Conocí a una mujer en la noche y no en un bar. La conocí en un boliche, en una bailanta. Bueno, me llevó a la casa. Después una borrachera, una noche de copa. Me quedó en la casa. Y corte cuando oscureció, después a la otra noche. Digamos, me fui a la madrugada yo. Y me dice que se iba a un bar, me dejó ahí descansando, que iba al bar de la Dominicana, una amiga. Cuando volvió y me di cuenta que me había dejado encerrado, tenía reja la casa, no me podía ir, yo estaba totalmente encerrado. Y yo me había puesto a ver en la casa, chumeando ahí cuando estaba, que quedé solo, me puse a ver un paño rojo, vi una silla, la corro, y vi un paño rojo con una pompa gira, velas y... Todo practicante, practicaba eso, macumba la mina.
Y le pregunto qué era eso. Me dijo que era una protectora, una diosa geopata. Me explicó más o menos, yo ya sabía un poco la historia. Bueno, resulta que fue una instancia de mi vida bastante complicada porque, digamos, tenía un problema en mi estado de ánimo. Estuve preso por robo, gracias a Dios me pude reinsertar bien socialmente. Estoy haciendo una vida totalmente con valores y en familia. Que yo caigo preso y estoy en la unidad penal de Sierra Chica, en la unidad 2. Y vos sabés que tuve un sueño feo, muy feo. Y vos sabés que soñaba que estaba fuera del perímetro del penal, que estaba fuera del lado del perímetro, digamos, al lado del muro, pero del lado de afuera. Había una tela y veía el perímetro, yo veía las luces, viste, las garitas y sentía los grillos. Y veo una mujer que me llamaba, alta, con botas de cuero, con muy, muy elegante, el pelo lacio, una nariz especial, muy bonita la mina. Y me agarra la mano y yo, como loco, claro, voy. Y cuando me agarra la mano, se me ríe, le veo la cara cadavérica. Se me desmoronó el piso y siento que la carne de los brazos se me estaba desgarrando, como que me estaban, ¿cómo te puedo decir?, retorciendo la carne viva, los brazos, quebrándome los brazos, y sentía tierra negra que me tiraban, tierra fría en el cuerpo, en el medio del pecho. Estaba con el torso desnudo y sentía una risa que satánica que se reía y me tiraban tierra, me estaban enterrando vivo. Y vos sabés que me tiro a despertar y lo veo a mi compañero de cama, en el costado, Bruno, lo veo como que se atajaba. Claro, yo tiraba manotazo, porque sentí algo frío que me sostuvo y me soltó. Fue como una presencia fría y fue impresionante porque a mí me han explicado que eso lo hacen con sapo frío, el practicante de Macumba con la pompayira. Bueno, esa era la experiencia que yo tenía para contar. Espero que la escuchen atentamente. Esa era mi particular experiencia, que lo viví en carne propia. Fue algo muy extraño. La radio está muy buena y bueno, saludo de Tandil y que prontamente pase todo este tema de este virus que nos tiene todos preocupados. Ojalá extinga esto y la gente se interiorice y tome conciencia. Así que un abrazo de Tandil, Alejandro. Gracias, y Cintia. Gracias. Disculpa que te reenvío. Cabe destacar que eso era la pompa chila que me hizo ver la paraguaya esta que me estaba prendiendo vela. Faltan 2 minutos para que sean las 11 en punto de la noche. Usamos numeral Mi Casa Paranormal. Numeral Mi Casa Paranormal. ¿Estás en vivo? Repórtate desde qué lugar, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad estás con nosotros. Numeral Mi Casa Paranormal. Como les vengo diciendo en estos días, Internet está sufriendo problemas técnicos que no dependen exclusivamente de nuestro enlace. Si se te lupió alguna parte del programa, si sentís que se repitió, reinicia la app de Bebana Radio o refresca la página por la cual nos estás escuchando en directo. Esa es la forma de retomar la transmisión. Numeral Mi Casa Paranormal. Numeral Mi Casa Paranormal. En vivo llega Mai. Hola, Mai. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. En el modus operandi de hoy vamos a viajar a China. Sí, pero no para hablar del coronavirus, no para hablar de los mercados de animales vivos, sino para hablar de todos aquellos asesinos seriales que viven en China. Bueno, en realidad no todos, algunos. Los psycho killers más sanguinarios de China. Hoy los vas a conocer. Porque si bien China es un país muy seguro y con poca violencia, como en todos lados hay gente que mata en varias ocasiones, convirtiéndose en un psycho killer. Ya lo hemos dicho más de una vez que se considera asesino en serie a una persona que mata a más de 4 personas en un periodo relativamente corto de tiempo, sin motivo aparente, sin remordimiento alguno. Bueno, lo del motivo aparente es discutible, ¿no? Porque si nos metemos en su inconsciente, probablemente encontremos el motivo rebuscado, también probablemente dentro de la cabeza de ese asesino serial. Pero hoy vamos a descubrir a los psycho killers chinos más peligrosos
y que causaron más peligro a la sociedad china, una sociedad muy particular, ¿no? Una sociedad donde se nos ha dicho que cunde el respeto también a las normas, a la autoridad. Y sin embargo, en un país con todas esas reglas tan estrictas, existen también los asesinos seriales, y hoy vamos a conocer a algunos, los más sanguinarios. Y te quiero contar que a medida que vayamos hablando de ellos, vamos a ir subiendo sus fotos a Twitter. Ya podés ir buscándome en las redes, @MayMartorelli, con Y y doble L, @MayMartorelli, para que no te pierdas ninguna imagen de este repaso que vamos a hacer de los psycho killers chinos más sanguinarios. Señoras y señores, él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis. Esta semana pasada, en realidad el fin de semana, subí un video en mi Instagram de una charla que habíamos tenido con él en A24, en el programa Todo en Uno. La verdad que hubo muchísima repercusión, lo que abre una ventana a que posiblemente hagamos algo más de paranormal en YouTube, pero ya se van a enterar. Este es el momento de recibirlo a él, que está preparado, que obviamente para nosotros es el profe, que lo consultan todo el tiempo y que cada vez que sale al aire aquí en el programa explotan las redes sociales con preguntas, con comentarios, incluso con un buen humor, producto de la imagen que nos hacemos de él, obviamente, de profe, de maestro, algunos lo caracterizan como un científico. Estamos hablando de él, que hoy con el hashtag #MiCasaParanormal en esta super noche de jueves, le vamos a abrir la puerta y le vamos a dar la bienvenida con este aplauso a el maestro Antonio Las Heras, en vivo con nosotros. Hola, Antonio, querido. Pero muy buenas noches, bienvenidos a abril, qué linda presentación, porque ahí se nota que nosotros, pase lo que pase, siempre seguimos para adelante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, bien, che, bien. Nuevo mes que ha pasado producto de esta cuarentena en la que estábamos, aislamiento, los días pasan, no sé si más rápido, pero un denominador común de mucha gente que escucho es, no sé qué día es, ya me perdí. Ah, claro. Claro, porque esto tiene una razón psicológica. Los humanos, que somos seres de costumbres, entonces ya cada día de la semana tenemos, en tiempos normales, tenemos ciertas actividades que hacemos. Uh-huh. Me decía un oyente el otro día sobre esto. Dice, claro, porque yo lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio. Martes y jueves tengo las clases de inglés. Ahora, ni voy al gimnasio, tengo las clases de inglés, no sé cómo orientarme, qué día de la semana es. Claro. Es un buen dato, es cierto, es un buen dato. Uno busca todo el tiempo o tiene todo el tiempo puntos de referencia, ¿no? Claro, y ahora se nos fueron. Claro. Ahora, el único punto de referencia que tenés es me tengo que quedar en casa o en el lugar donde me tocó la cuarentena. Bueno, pero eso también tiene una parte positiva, que es, esto sirve para entrenar la mente, para pensar, por los oyentes que ahí escriben por el Twitter y demás, me dicen, pero ¿qué hago? No, tiene mucho para hacer. Claro. Tiene mucho, porque lo más importante que tiene para hacer es ponerse a pensar qué va a hacer cuando esto termine. Claro. Porque esto termina, termina, y termina frente a una humanidad, hablo de la humanidad porque esto es mundial, una humanidad que va a estar transformada. Claro. Con cambios, con nuevos aprendizajes. Entonces, bueno, a ver, ¿qué me va a tocar? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Cómo entreno mi mente para resolver estas nuevas actividades, estas nuevas situaciones? Uh-huh. Yo uso siempre una frase que me enseñó hace mucho un profesor que tuve, que decía, la adversidad es el lugar de entrenamiento de la mente lúcida. Claro, claro. La adversidad es el lugar de entrenamiento de la mente lúcida, claro.
Porque si vos tenés la vida ya normalmente organizada, bueno, parece que todo estuviera bien y que vos sos un capo que manejás el mundo, tenés todo el poder. No, frente a algo que irrumpe, que es la adversidad, que puede ser cualquier tipo, individual, familiar, laboral, bueno, en este caso, por una pandemia. Ahí vamos a ver cuánta lucidez tiene mi mente para sacar provecho de la situación desastrosa o desagradable que se ha producido. Qué locura, ¿eh? Y todos poniéndolo en práctica, obviamente, ahora mientras escuchan la radio, numeral, mi casa paranormal, numeral, mi casa paranormal. Recién cuando te presentaba, hacía referencia a que mucha gente no sabe qué día es, como que estamos perdidos, hemos perdido este reloj que tenemos o este calendario que tenemos en relación, obviamente, al tiempo. Y del tiempo vamos a hablar hoy, en esta noche de jueves, pero de los objetos fuera de tiempo, una historia apasionante, Antonio. Sí, sí, muy apasionante, porque además quiebra la historia académica que tenemos, ¿no es cierto? La historia académica que tenemos es el ser humano aparece hace millones de años en la caverna, va avanzando y hasta llegar a lo que somos hoy, ha habido una sola humanidad, el desarrollo tecnológico es algo reciente. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos estos objetos fuera del tiempo que o hablan de otras humanidades, claro, o hablan de otras civilizaciones, pero están las pruebas ahí? Esto se llama así, objetos fuera de tiempo. Es un nombre que le puso, mira, allá por los años 70, un investigador norteamericano que también estudió animales extraños, como esto que hemos hablado del plesiosaurio, del Loch Ness, el doctor Ivan Sanderson. Ivan Sanderson produjo allá en los años 60, murió en 1973, unas revoluciones en el campo científico, en arqueología, en zoología, y él fue el que sacó esta expresión de objetos fuera del tiempo. Obviamente que en la idea de Sanderson, él fue uno de los grandes defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas. Sanderson sostenía que estos objetos fuera de tiempo, que hablan de una tecnología desarrollada como la de hoy, en pleno siglo XXI, tienen que ver con visitantes extraterrestres que vinieron en el pasado y le dejaron algunas cosas a los hombres de la antigüedad. Yo tengo otras ideas que puedo sumar a eso. Bueno, me encanta, porque claro, obviamente ya a todos los vamos a invitar a empezar a googlear objetos fuera de tiempo, buscando las fotografías, sobre todo para compartir en Twitter con el hashtag numeral mi casa paranormal, numeral mi casa paranormal, para que en unos minutos volvamos sobre este tema y ya lo desarrollemos con Antonio Laceras. ¿Qué te parece, Antonio? Pero magnífico, excelente. Acá me quedo escuchando el programa. Quédate escuchando el programa y quédate tuiteando, respondiendo, porque ya evidentemente están preguntando cómo le escribo directamente a Antonio. ¿Cómo te encuentran? En Twitter, @laserasantonio. @laserasantonio. Mi página en Facebook es Antonio Laceras. Instagram, @laseras1. @laseras con el número 1. Y mi página web, antoniolaceras.com. Muy bien, todo el mundo ya buscando Antonio para escribirle, para preguntarle, para sugerirle temas, para compartir opiniones, y en un ratito volvemos. Antonio, ¿qué te parece? Pero me parece excelente. Quédense como se queda él también. Quédate vos, numeral mi casa paranormal. Estamos completamente en vivo. Esto recién empieza. Quédense hasta la una. Trasnoche paranormal. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84
107.3. Mira, yo te quiero contar que una vez, hace muchos años, estábamos con mi señora y, bueno, conocimos un matrimonio enfrente de mi casa que adiestraban perros. Y bueno, y él andaba con una cruz y él era como un curandero. Y bueno, ese día me acuerdo patente que yo había comprado un terreno enfrente de la casa de él, era un terreno muy grande, y estaba construyendo una casa. Y estábamos viviendo con mi mujer ahí, que habíamos hecho un dormitorio y una cocina y un departamentito. Y por allá estaba todo oscuro, el que es como dos terrenos, eran grandes, inmensos, terreno de casa quinta. Y bueno, estábamos ahí y yo empecé a iluminar todo ese lugar y él al otro día se me enoja, porque siempre aparecían todas las bolsas de basura todas rotas y todas desparramadas en el terreno. Y una vez, bueno, me llama y me dice, se enoja conmigo porque había iluminado todo ese lugar. Y bueno, una vez era tarde, eran como las 2:30 de la noche, y empezamos a escuchar ruido a cadena, pero no, cadenas de esas, cadenas gruesas, ruido. Y todos los perros del vecindario ladrando, lloraban todos los perros. Aullaban y lloraban. Y por allá me asomo así, veo una sombra muy grande, un perro inmenso detrás de la puerta, así que veía la sombra y los rajuneaba la puerta como queriendo entrar adentro del lugar donde estábamos con mi mujer. Y rompimos un palo de escoba y hicimos forma de cruz. Y te digo que ese día nos pegamos un susto, pero mal. Es algo que fue algo que no, nunca me pasó. Y bueno, al otro día vamos por curiosidad a ver esta persona que enfrente de mi casa, porque él era curandero. Y estaba todo como mordido, tenía mordedura en todo el cuerpo, como si fuera que los perros lo mordieron a él. Y decía, porque él adiestraba perros, decía, bueno, que estaba adiestrando un perro y que los mismos perros lo habían mordido a él. Pero no, eran que esa noche los perros lo habían atacado. La verdad que, bueno, después con el tiempo nos enteramos que él se acostaba con la hija. Y no sé, era como un castigo, porque vivía con una cruz inmensa como los sacerdotes, como los curas. Fue algo muy increíble. Sí, y tremenda historia la que contaste. Estamos en vivo, 11 de la noche, 13 minutos. Numeral Mi Casa Paranormal. Te leo en vivo en Twitter. Numeral Mi Casa Paranormal. Esto pasó en Navidad del año 2007. Después de terminar, nos fuimos a mi casa a descansar. Era un día largo. Al otro día era un clásico juntarse a comer lo que sobró. A eso de las 13 horas salía de mi casa para la casa de mi suegra, vive cerca. En ese momento yo tenía un celular, mi primer celu. Llegando a la esquina de mi casa, me entra una llamada. Como nunca miro la pantalla y el número era de mi casa, le mostré a mi señora y me dijo, ¿y eso? No sé. La verdad, Héctor no me dio la nafta para atender, ya que en la casa habían transcurrido algunas cosas paranormales. Mi casa vacía. Y alguien desde mi casa llamándome por teléfono. Te juro que es real. 11-27-84-107-3. Me costó muchísimo poderte poner en WhatsApp. Necesitaría que escuches lo que tengo para decir, ¿viste? Porque están pasando muchas cosas y de última me encantaría que alguien escuche lo que tengo para decir y a ver si de alguna manera alguien me entiende o pueda entenderme, escucharme o ayudarme, porque está jodido el asunto. Ya no sé qué hacer y me peleé con mi papá hace 2 días, pero no sé qué hacer porque en realidad no lo puedo dejar tirado, no lo voy a dejar tirado jamás.
pero ya se está complicando la situación porque no quiero aceptar a nadie en la casa. Hola Héctor, soy yo, Lady Huesos. Te quería contar mi primer parálisis de sueño. La primera la tuve cuando era chiquita, tenía unos 10, 11 años más o menos. Y fue una mañana antes de ir al colegio que no me podía despertar, no me podía mover ni gritar. Y sentía que una voz horrible me decía que me iba a matar a mí y a toda mi familia, uno por uno, y que a mí me iba a dejar para lo último. Y era como que algo iba entrando por la ventana, no sé qué era, pero una cosa toda negra, horrible. Y me acuerdo que quería llamar a mi mamá y no podía por la desesperación de no poder moverme, no poder gritar. Fue horrible. 11 de la noche, 16 minutos. Héctor, buenas noches. Les escribo porque no me animo al audio. Hace 3 meses aproximadamente comencé a tener nuevamente parálisis de sueño. Anoche la viví diferente a las demás. Estoy muy asustada. Estaba acostada en mi cama con mi niño de 3 años, durmiendo normal, y comencé a tener la parálisis. De repente, vi una entidad negra, de contextura muy fina, pero muy alta, acercándose a mi cama. La misma me envuelve con la frazada que estaba semi-tapada y me da vuelta arriba de mi hijo para asfixiarlo. A su vez, me clavaba sus garras en la espalda. En esos momentos traté de rezar. Hacía mucha fuerza porque no podía hablar, hasta que pude. En ese momento, rápidamente me desperté. Lo primero que hice es ver a mi hijo. Estaba bien. Él dormía profundamente. Miré la hora y eran las 2:59 de la madrugada. Soy Karina, de San Miguel. Hola Héctor, May, soy Luca, de Río Turbio, Santa Cruz. Quería contarles una de mis historias paranormales que me ha sucedido en el trabajo. Yo trabajo en una empresa minera, acá en el sur, la cual tiene minas subterráneas y tiene muchas partes en la que está cerrada o solo tienen acceso muy poco personal por los peligros de derrumbes y demás. Y una de las tantas veces nos mandan a nosotros a revisar un equipo que se encontraba en una de estas zonas abandonadas, ya sin tránsito de gente ni nada, porque había un equipo que había dejado de mandar datos hacia la central de control. Cuando llegamos a ver el equipo, todo esto en subterráneo, todo esto en interior de mina, cuando llegamos a ver el equipo estaba desenergizado. Entramos a revisar los cables y demás y no se veía ningún defecto. Cuando abrimos una de las cajas, que estaba toda llena de tierra, una de las cajas de conexión, estaba toda llena de tierra, así como que se ve que de hace rato, hace años que no se abría esa caja. La abrimos para ver si alguna falla, algo ahí adentro, y el cable estaba cortado como si lo hubieran cortado con un alicate, o sea, algo totalmente extraño. Bueno, lo que hacemos con mi compañero es bajar esa caja en el piso, arreglarlo, arreglamos el equipo, todo. Cuando mi compañero de trabajo se va, yo quedo solo. Estaba agachado con la caja en el piso, terminando de acomodar las conexiones para ya taparla. En lo que estaba yo cerrando la caja, de repente se ve un zapato de seguridad que me pisa la tapa de la caja de conexiones que yo estaba cerrando, y yo me asusto y me tiro para atrás. Y a todo esto, en interior de mina no hay luz más que la lámpara que llevamos nosotros colgada en el casco, y empecé a alumbrar para todos lados para ver si había alguien o si había sido mi compañero en forma de broma. Y no, mi compañero no estaba. Yo me encontraba solo y no se vio nada más. Cuando volví a ver la caja, en la caja estaba marcado el botín, así como que si alguien lo hubiera marcado a fuego, estaba marcado el botín. Inclusive cuando intenté pasarle el guante para borrarlo,
no se borró, inclusive hasta el día de hoy está todavía ese botín marcado en la caja. Fue algo muy impresionante y muy aterrador, más que todo por el lugar y la zona en la que ocurrió. Muchas gracias, muy bueno el programa. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 1127-84-1073. Si querés, abrís un hilo en Twitter, numeral Mi Casa Paranormal. Te leemos en vivo, 11 de la noche, 20 minutos, numeral Mi Casa Paranormal. Hay un tuit fijado en arroba Héctor Locutor. Si pueden suscribirse, los que quieran suscribirse a Bebana Radio, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir, o me envían un WhatsApp: Héctor, quiero suscribirme a Bebana, al 11 27 84 107 3. Te decía, en mi Twitter arroba Héctor Locutor hay un tuit fijado con un pago de 5 meses con súper descuento. A quienes puedan, se los agradecemos. En arroba Héctor Locutor, ahí está el tuit fijado. Hola a todos. Les cuento que hace un par de semanas nos invitaron unos amigos a cenar. Después de comer, mientras tomábamos algo, nos pusimos a hablar y, como saben, me gusta mucho todo lo relacionado a lo paranormal. Pusimos ese como el tema central. Ellos eligen Brasil para vacacionar y en el último viaje que hicieron con el auto les pasó algo muy raro en la ruta. Eran las 2 de la madrugada. Como mi amigo tenía sueño, le dice a su mujer que le hable para no quedarse dormido. Delante de ellos iba un micro, pero de la nada aparece en medio de la ruta un tipo con capucha, arrodillado, como si estuviera rezando. Mi amigo pudo esquivarlo, pero lo raro es que el micro no maniobró para no pisarlo. Siguió como si nada hubiera. Ellos se pusieron re mal, con mucha angustia. Esto pasó a la altura de Monte Caseros, Corrientes. Cuando llegaron a la primera estación de servicio que encontraron, cargaron agua en el termo y ahí también estaba el micro que venía delante de ellos. Mi amiga se animó y le preguntó al chofer del micro si él no había visto al chico arrodillado en medio de la carretera, y el conductor le dijo que no. Mis amigos se quedaron muy mal, pensando que era alguien que necesitaba ayuda. Así fue que avisaron en el negocio para que alguien llamara a la policía. Una señora que estaba ahí les dijo que se quedaran tranquilos, que eso ya había pasado antes, y nunca encontraron a nadie. Obviamente el regreso lo hicieron de día. Besos a todos. Soy Jime, de San Isidro. Hola Héctor, buenas noches. Soy Mariela de Varela. Mira, te voy a contar dos historias de todas las que tendría para contarte. Hace como unos 5 o 6 años, más o menos, verano, salgo a darle de comer a todos mis perros, y yo tenía una perra que había tenido cachorritos. Nosotros le habíamos hecho en el fondo unas cuchitas para que mi perra esté con los bebés. Y bueno, salgo, les doy de comer y entro de vuelta a mi casa, dejo la puerta del fondo abierta. Voy, vengo, habrán pasado 20 minutos, media hora, empiezo a cerrar todo. Teníamos que levantar temprano, el otro día trabajábamos. Y cuando salgo para la puerta del fondo, veo perro gigante, unas garras terribles. Mi primera reacción cuando lo vi, medio que casi me quedé como paralizada. Pero agarro y le grito: Susana, ¿qué haces acá? Andás con tus bebés. Y cierro la puerta. Me voy corriendo adelante. Salgo y veo a Susana muy durmiendo con otra perra que yo tenía. Cerré la puerta, me fui a mi pieza, no pude conciliar prácticamente el sueño porque pensaba, a la vuelta de mi casa hay 7 hermanos varones y siempre se dijo que uno era el lobizón. Imagínate, ese día era luna llena, o sea, fue una noche para mí que empecé a atar cabos, a pensar, y mi conclusión es, si vos me preguntás a mí si lo vi al lobizón, te digo que sí. Me dio miedo,
me dio algo, me angustia por ahí, me pongo nerviosa o algo porque estas cosas a mí no me gustan, pero fue feo. Otra, estoy cocinando con mi hija, la puerta del fondo abierta. Ese día yo había lavado sábanas, acolchado, frazadas, cortina. Miro para el fondo, porque justo en mi cocina, es a lo largo, sale a la puerta del fondo, y veo entre las sábanas como que pasan dos piernas caminando, como si alguien pasara, pero pancho por su casa, entre las sábanas. Agarro y le grito a mi esposo, le digo, hay alguien en el fondo, hay alguien en el fondo. Salieron, revisaron, nunca encontraron nada. Pasa el tiempo y también estar en mi pieza o estar en algún lado y ver que hay alguien en el fondo constantemente que va, viene. Yo tengo entendido, nosotros hace 13 años que nos mudamos acá, que pasado muchas cosas acá, ha sido prácticamente tipo una iglesia, un banda, se hicieron muchas cosas en esta casa y todas las cosas paranormales que pueden llegar a pasar en una casa, siempre las veo yo, o mis hijos, mi esposo jamás, no es que no me crea, pero él nunca pudo ver nada, pero te digo que si algún día me pongo a contarte todas las cosas que vi y me pasaron, no me crees. Les mando un beso grande, así que ahora ya te encontré en la radio, me bajé la app y les deseo toda la suerte. Gracias, gracias por bajarse la app. Estamos en vivo, 11 de la noche, 27 minutos. Completamente en vivo, tuiteamos numeral Mi Casa Paranormal. Si estás ahí en vivo, numeral Mi Casa Paranormal. Somos tendencia en la República Argentina, puesto 6, numeral Mi Casa Paranormal. Trending topic nacional, numeral Mi Casa Paranormal. Hoy hay historia central. Retro, suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de Manchados de Sangre. Esta historia es totalmente real y la viví en primera persona. Cuando tenía 10 años, falleció mi abuelo. Había quedado viudo y los últimos 2 años de su vida los había vivido en completa soledad y aislamiento, en su vieja casa de la esquina, en Aedo. Ustedes sabrán disculpar, no pienso decirles cuál es la esquina y menos la casa, porque hoy vive una familia que no quiero que me haga juicio. Lo cierto es que la casa estaba bastante bien por los años que tenía. Es cierto también que mi abuelo se había pasado los últimos 6 meses antes de morir, restaurándola y refaccionándola por completo. Nuevas manos de pintura, refacciones en las ventanas y en los pisos. Realmente parecía que preparó la casa para quienes vinieran después de él. Un detalle que omití decirles es que mi abuelo no murió de causas naturales. Se ahorcó colgando de la viga que cruzaba el techo del living. Lo encontraron un mes después. Les dije que era muy ermitaño, ¿no? Su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que los insectos se habían comido el cuello completo, lo que hizo que el peso de su cuerpo lo decapitara. De hecho, encontraron el cuerpo por un lado y lo que quedaba de su cabeza por otro. Nos mudamos y nos instalamos allí. Si bien yo tenía 10 años y todos estos detalles macabros me los contaron cuando cumplí 18, los primeros 3 años viviendo ahí estuvieron llenos de episodios paranormales. Yo, por ejemplo, no quería cruzar el living de noche. De hecho, sin saber esta historia, mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba de viaje. Yo me enteré que había muerto a mis 15 y a mis 18 me contaron los detalles del suicidio. Insisto, sin saber nada de esto, tenía terror al cruzar el living de noche. De hecho, recuerdo ver en el piso la sombra del cuerpo colgando.
Incluso una noche me desperté medio sonámbulo y tenía muchísima sed. La cocina estaba al final de la casa y pasar por el living era algo obligado. Esa noche, en plena oscuridad, sentí algo que me rozaba la cabeza, los pelos. Yo medí 1.50 m como mucho, lo sentí cuando fui a la cocina. Me serví jugo de naranja. Y cuando volví a mi habitación, otra vez sentí eso que me rozaba los pelos. Recuerdo como si fuera hoy que levanté mis brazos y pude tocar un zapato, un pie colgando en el aire. Eso era lo que me rozaba. Les recuerdo que no supe nada del ahorcamiento hasta 8 años después. Otra madrugada en la cocina se escuchaban ruidos. Cuando llegué y encendí la luz, notaba golpes que venían desde adentro del horno. Tenía un vidrio que me permitía ver y pude observar cómo se empañaba ese vidrio del lado de adentro, como si hubiera algo o alguien respirando. Efectivamente, esa noche, mi perro, que era un pequinés, apareció muerto adentro del horno. Con los años, mis padres me contaron que el veterinario pudo detectar que alguien lo había estrangulado y que fue colocado muerto adentro del horno. Pero la parte más escabrosa fue cuando cumplí 15. Muchas veces sentí presencias en mi habitación. Tenía piso de madera que había renovado mi abuelo. Un piso que crujía con las pisadas, con el peso de alguien caminando. Muchas noches me desperté y me quedé paralizado mientras alguien caminaba lentamente hasta mi cama. Podía seguir a esa entidad por el sonido de la madera crujiendo a medida que se me acercaba. Y hay más. Muchas mañanas encontrábamos gotas de sangre que venían del living hasta mi habitación, como si alguien a quien le sangrara la nariz se paseara por la casa mientras todos dormíamos. Mis padres empezaron a preocuparse, sobre todo cuando los llamaron del cementerio de Morón para contarles que solo alguien... Solo un adelanto de la historia central retro. ¿Qué se pensaban que iba a salir ahora, chicos? Completa 11:32. Eso fue solo un adelanto. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo, Héctor! En un rato la historia completa. ¿Qué les pareció hasta aquí? Numeral Mi Casa Paranormal. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves. Numeral Mi Casa Paranormal. Numeral Mi Casa Paranormal. Te decía, el lunes salió al aire la historia central estreno de Los Brujos, que hablaba de la cueva de San Agasta. Esto generó que un oyente, Nahuel, comience a hablar con su abuela de historias de campo. La grabación es bastante extensa, pero vamos a compartir una parte de verdaderas historias de campo contadas por alguien que las vivió. Suban el volumen. Generalmente esas cosas se veían más en el campo, porque como la luz mala, qué sé yo, los espíritus y esas cosas, se veía así. No es que tenía el nombre de... No, ya sé, no te digo por el nombre, te digo lo que ellos veían, si les contaban a ustedes lo que veían ellos. El abuelo te contó lo que veía. De cosas que ha pasado por lugares, por cementerio, por... El tema del campo, cuando contaron el campo, lo del campo. O cuando iban a la cosecha muy temprano también, había lugares que no podían pasar porque decía que había fantasma, que no se podía pasar, que estaba la luz mala. En esa época a eso se le llamaba luz mala, poner. No podías pasar, escuchabas voces, te hablaban. Y te hablaba como, qué sé yo, ponele que salía tu abuelo y escuchaba la voz de tu abuela, que lo llamaba, que te decía, vení. Y si se daba vuelta, se encontraba con algo horrible. Entonces ya sabían que no se tenía que dar vuelta. A nosotros no escuchaba. Mi papá contaba que lo acompañaba. Y nos escuchaba a nosotros que decíamos, papá, por favor, ayúdame, papá, por favor, ayúdame. Pero esa voz que la tenías acá,
Y esa desesperación que te agarra porque es un ser querido. Claro, un hijo. Pero lo hace así para que vos te des vuelta. Lo hace así para que vos... Entonces ellos a veces se ponían cosas en el oído y se tapaba... no se tapaban todo, pero se tapaba a media la visión también. Porque dice que se te aparecía... qué sé yo, como un ser querido. Poner que vos tenías a alguien muerto, lo ibas a escuchar, seguro. Que te llamaba y que te decía que venía, que por favor lo ayude, que él quería descansar en paz, sí o sí. Claro, jugaba con un sentimiento para que te dé vuelta, de alguna manera. Buscaba entrar en vos, eso buscaba, eso es lo que busca, supuestamente. Entonces ellos qué llevaban, a veces llevaban, tu abuelo siempre tenía, le había dicho a tu abuela, con caña, te hizo como un crucifijo así, grande, con caña, y todo bordadito así con... Ah, como el que tenía yo de los cosos, de claro, los... Claro, sí, todo bordados así, se lo hizo tu abuela. Claro, toma. Lo bendijo y todo, lo llevó a una iglesia, lo hizo bendecir y todo, y tu abuelo siempre llevaba eso, colgado, y cuando empezaba a aparecer esas cosas, agarraba el crucifijo y empezaba a rezar. Era lo único que hacía. Él... Bueno, le aplaudimos a la señora, no sé el nombre de la abuela de Nahuel, pero buenísima la entrevista, es bastante larga, dura como media hora. Hoy pusimos una parte de estas anécdotas de campo paranormales. Si vos, está buena la idea que tuvo Nahuel, si vos tenés un familiar grande que te puede contar este tipo de historias, grabalo, pedile permiso, ¿no? Grabalo y envíanos esos audios al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hoy en Twitter usamos numeral Mi Casa Paranormal. Numeral Mi Casa Paranormal. Y hay más historias. Hola, buenas noches. Yo soy Patricia, los he llamado ya más de una vez desde aquí, desde Merlo, provincia de San Luis. Ayer hablaron sobre la parálisis del sueño y escucho que ahora también varios oyentes están relatando sus experiencias. Lo que yo voy a relatar seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Parálisis del sueño. Sucedió hace muchos años, yo estaba en la casa de un familiar, no estaba en casa. Era por la tarde, tampoco era de noche. Me había recostado simplemente a dormir una siestita en un diván, en un sofá, pero horizontal, estaba acostada. Yo por la tarde duermo mucho más profundamente que por la noche. Soy una criatura nocturna. Se ve que me dormí muy profundamente, me iba despertando y noté que no podía moverme. Esa sensación tan fea, ¿no? Ser incapaz de mover mis músculos, mis manos, mi cabeza. Y esto no puedo, imposible explicar lo que sentí, porque yo sentí, percibí, no sé cómo decirlo, que yo estaba en el techo, ahí arriba. No es que yo me estaba observando desde arriba, no veía mi cuerpo en el sofá. Por eso no puedo explicarlo, pero yo sé que estaba ahí arriba en el techo. No sé cómo, no me pregunten. De repente siento un choque muy fuerte en mi pecho y al mismo tiempo como un shock eléctrico, electricidad en todo mi cuerpo, fuertísimo. Fue realmente como electricidad en todo mi cuerpo. Y en ese momento, muy de a poquito, pude comenzar a moverme. Extrañísimo, fue la única vez que me sucedió. Muchísimas otras cosas extrañas me sucedieron, ¿no? Pero bueno, con respecto a parálisis del sueño, creo que fue la única. Gracias por escucharme. Yo no dejo de escucharlos. El programa es maravilloso. Muchas gracias. Abrazos. Gracias, abrazo para vos también. 11 de la noche, 40 minutos. En minutos nada más, Nahuel de los Inspectores Paranormales está preparando todo. Ya establecemos contacto con él para hacer en vivo esta especie de invocación, contacto a través de la Spirit Box. Veremos qué pasa. Héctor, me llamo Rocío. Quería contarles algo que me ocurrió hace días. A las 5 de la mañana sale mi marido para el trabajo. Yo lo despido como siempre. Se fue, cerró la puerta. Yo sentí que
era el momento de seguir durmiendo. En ese momento, escucho de nuevo la puerta y que alguien me toca el hombro. Pensé que mi marido había vuelto, que se había olvidado algo. Seguí durmiendo. A la tarde, cuando volvió y le pregunté qué había pasado, qué se había olvidado, me reconoció que jamás volvió, que nunca volvió a nuestra casa. Sin embargo, yo sentí que había alguien más en la habitación. Mi historia es real. Hola, esta es la primera vez que hablo y me llamo Ian de Florencio Varela y yo se podría decir que tengo una historia paranormal que me pasa casi todas las noches cuando estoy durmiendo solo en mi pieza. Una de las cortinas de mi ventana, la blanca, las del fondo, se van y se abren sola. Y se abren un pedazo de una sola parte y después cuando ya, se levanta, después se cierran rápido con un fuerte sonido. Y yo la última vez que quise ver, que lo levantaron hasta la mitad, no había nadie, no había ningún gato que nosotros teníamos, no había una persona, nadie. Y bueno, y yo quería contarle esto por el tema de que por ahí lo podían transmitir. Y al final casi todas las noches me pasa eso. Por eso últimamente me estoy yendo a dormir a otros lados, porque yo tengo miedo de que, o sea, sea algún espíritu o algo. Mandamos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 1127-84-1073. Envía tu audio, pero si querés contar tu experiencia con parálisis de sueño y te animás a contarla, a relatarla a cámara en menos de un minuto y medio, graba el video y envíamelo al 1127-84-1073. Grabás el video y lo envías al WhatsApp 1127-84-1073. Mucha gente, yo fui uno de los que por Twitter manifestó que en estos últimos días había notado menos aves, menos pájaros. Y obviamente esto generó mucha repercusión. Tanta repercusión que especialistas en aves envían este audio para, bueno, responderme a mí en mi inquietud personal, un poco apocalíptica, pero también para llevar tranquilidad a todos. ¿Qué pasa? ¿Hay menos aves? ¿Hay menos pájaros? Puede ser que sí, ¿eh? Pero escuchen la explicación. Hola, soy Kini Rosler, director adjunto de conservación de aves argentinas e investigador del CONICET. Quería contarles un poco en relación a los tweets que circularon en la mañana, ya que Aves Argentinas le respondió a Héctor Rossi un comentario que mencionaba que tal vez había menos aves dando vueltas y quedaba como una idea de que tal vez tenía que ver con esta relación, esta situación de la pandemia de coronavirus. Y bueno, en mi experiencia, mi expertise, soy ornitólogo especializado en aves, digamos, pero también trabajo en invasiones biológicas, ya que uno de los temas de conservación más importantes de las aves son las especies invasoras. Entonces hay algunos asuntos de esto que podría llegar a tocar, pero me voy a enfocar principalmente en un punto, que tal vez lo más importante acá es que estamos viendo menos aves simplemente porque hemos cambiado la percepción con nuestro entorno, estamos sensibilizados con lo que está ocurriendo y esto nos hace estar más atentos a qué ocurre. Y bueno, y hay menos aves, tal vez sí, pero ¿por qué? Estamos a 19 de marzo, es decir, fin del verano, ya casi en el otoño, y por lo tanto es el fin de la temporada reproductiva, cuando las aves ya terminaron su periodo de nidificación, los juveniles se emanciparon y están preparándose para invierno, entonces están preocupados más por cambiar las plumas, alimentarse, juntar grasa, para poder pasar los meses duros que se aproximan a todas las especies. El invierno, la temporada no reproductiva suele ser un poco más duro. Y por eso hay otras estrategias, que es como por ejemplo la migración. Las aves se van a lugares más
favorables durante esos tiempos en los que no están nidificando. Entonces tal vez por eso estamos viendo menos aves, y no tiene que ver con virus o pandemias, o no necesariamente. Claro, si nos remontamos 100 años atrás, hay millones menos de individuos, pero causados por acciones humanas directas, no por virus directamente. Y en el caso de los coronavirus, son virus normales, naturales en la fauna, en los vertebrados, tanto en aves como en mamíferos. Y bueno, y es por eso que hay tantos trabajos que, de hecho, en los Twitter y la mayoría circularon, un trabajo que incluso alertaba la fácil contaminación o traspaso de aves a mamíferos y la posibilidad de que esos virus pasen a la gente. Y bueno, y eso pasó principalmente por el tráfico ilegal de fauna silvestre. Entonces ahí están las explicaciones, los por qué hay menos aves, que no tenemos que preocuparnos por esto del virus, pero sí tenemos que preocuparnos por lo que hacemos y lo que percibimos de la naturaleza, y está bueno que estos cambios de percepción nos estén ayudando a entender el mundo de otra forma. Y esperemos que así continúe luego que termine toda esta situación tan preocupante que estamos viviendo. Saludos. Gracias, che. Saludos y un aplauso para vos también. Gracias por respondernos, por sacarnos de la duda a nosotros y a todos los que preguntaban en Twitter qué pasaba, que había menos aves, menos pájaros. Numeral mi casa paranormal. Numeral mi casa paranormal. Te voy a invitar a escribir ahora mismo en Twitter. Así llegué a la última hora de Numeral mi casa paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Así llegué a la última hora de Numeral mi casa paranormal. Con una foto, con una imagen, con un video, con lo que quieras en Twitter. Así llegué a la última hora de Numeral mi casa paranormal. Así llegué a la última hora de Numeral mi casa paranormal. Hacemos un breve corte, volvemos y ya está. Antonio Las Heras en vivo, Nahuel de los Inspectores Paranormales con su Spirit Box, Mai Martorelli preparada, la historia central retro y @centoelaguila para cerrar el programa. Y tengo un cuento también. Todo hasta la 1 de la madrugada. Aproveché a reportarte, numeral mi casa paranormal. Un beso a Julia, que no es la abuela de Nahuel, sino la mamá, que dio ese testimonio que escuchaste recién sobre las leyendas de campo. Beso, Julia, y gracias, Nahuel, querido, ¿eh? Un beso grande. Numeral mi casa paranormal, numeral mi casa paranormal. Se quedan con nosotros un instante y volvemos. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Porque ahora tu celu es la radio. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. La noche nada. Hola, Héctor, saluda de Mendoza. Los escucho desde Tucumán. Caleta. Vamos arriba, Bebana Radio. Suscríbanse, eso siempre fue el día. La Noche Night. El ritual radiofónico de todas las noches. Lunes a viernes, 10 de la noche. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la Noche Night es Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y Mai Martorell. Noche Paranormal. Super noche de jueves. Estamos en vivo. Usamos numeral mi casa paranormal. Numeral mi casa paranormal. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que van llegando. Estamos en vivo hasta la 1. Numeral mi casa paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, profe, y hoy nos va a hablar de este misterio, de estos objetos que rozan la arqueología, la criptozoología, que claro, algunos, como él adelantaba, hablan de creaciones alienígenas, objetos fuera de tiempo, que aparecieron en momentos donde la evolución del ser humano no había llegado a inventarlos, o que estuvieron y que fueron descubiertos en lugares a los que es imposible, desde la razón cronológica que tenemos, si me permiten el término, esta de la línea del tiempo hacia adelante,
en la que vivimos, ¿no? En la que, con la que elegimos manejarnos para situarnos justamente un poco lo que hablábamos al principio en relación al coronavirus, al aislamiento, esto es perder la brújula no, en realidad, perder el reloj, no entender qué día es, empezar a perderse en este tiempo que tenemos, que como le decía Antonio, a propósito del coronavirus, nosotros los humanos usamos puntos de referencia para ir guiándonos y situándonos. Pero ¿qué pasa cuando los puntos de referencia, en este caso, si tomamos estos objetos como puntos de referencia, cuando aparecen en momentos de esa línea de tiempo que no esperábamos? ¡Ah! Tiembla el piso, ¿no? Se nos queman todos los papeles. Bueno, porque de eso vamos a hablar esta noche de jueves. Vos podés opinar y ya están interactuando muchísimo con el hashtag numeral mi casa paranormal. Numeral mi casa paranormal. Son objetos fuera de tiempo y él es Antonio Las Heras en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy escuchándote en detalle. Qué bien que hiciste la síntesis de este asunto. Claro, el tiempo y la cronología. Acá la cuestión es la cronología, porque la historia académica todavía hoy, y la historia que hemos aprendido en la escuela secundaria, etcétera, la historia que aparece relatada en unos cuantos medios de comunicación masiva, no todos, porque algunos ya han hecho programas sobre estos temas, han puesto el signo de interrogación. ¿En qué esa historia original que nos contaron, de en el pasado remoto el hombre estaba en la caverna, la humanidad estaba en la caverna, fue avanzando, después se hizo recolector, después se hizo que sembraba, después empezó a construir esto, y una cosa más o menos lineal con subidas y vueltas, pero dentro de un esquema de razonabilidad? Lo cual demostraría, según esta forma, la historia oficial, que somos la única humanidad que ha habido en la Tierra, que somos la primera humanidad y que la evolución ha sido así, a veces un poco a los ponchazos de la naturaleza, pero que sin dudas el hombre del siglo XVIII era más evolucionado científico y técnicamente que el del siglo IV y claro, etcétera y así. Claro, hay como un manto de una mirada de menor a mayor, por decirlo de alguna forma, en la historia cronológica que tenemos, yendo de menor a mayor. Por eso estos objetos rompen eso, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? A comienzos del siglo XX aparece un señor norteamericano, Charles Hoy Ford, conocido como Charles Ford. Era un señor que había logrado hacer un pequeño patrimonio que le daba una renta, no tenía necesidad de ir a trabajar todos los días. ¿Y por qué él había buscado conseguir esto? Una pequeña renta como para vivir muy humildemente, pero tener tiempo. Porque visitando museos, que era su entretenimiento de los fines de semana, empezó a ver que había cosas que no coincidían con la historia oficial. Hablo de un museo en Norteamérica. Empezó a concurrir a las hemerotecas, es decir, a donde están las colecciones de los diarios. Estoy hablando de principios del siglo XX, así que él estudiaba diarios del siglo XIX, publicados en Estados Unidos con distintas noticias. Y empieza a encontrar cosas, entre comillas, raras, que las empieza a clasificar y un buen día publica en un libro voluminoso de 600 páginas que está en castellano, que se llama El libro de los condenados. ¿Por qué condenados? Porque él dice que son los hechos condenados, los hechos que la historia oficial, la ciencia oficial, ya vamos más allá de la historia, la ciencia oficial tira a un costado, porque si los acepta tiene que remover todos los conocimientos de la historia y de la ciencia que tenemos. Por ejemplo, hay capítulos sobre ovnis, sobre animales extraños, pero hay un capítulo particular de esto que él no los bautizó como objetos fuera de tiempo. Ya dijimos en la presentación que eso es más reciente, de los años 60, 70, de Ivan Sanderson, y estoy hablando de comienzos del siglo XX. Entonces, Charles Ford lo que hace es limitarse a señalar: señores, acá les voy a transcribir una historia de hallazgos
científicamente comprobados, que no hay engaño y que no se pueden explicar en esta historia de la evolución, como vos dijiste, Héctor, de menor a mayor. Por ejemplo, dentro de eso, él muestra que durante todo el siglo XIX hubo extraños hallazgos en las minas, época en que se trabajaba mucho en las minas de carbón y demás, en minas de carbón que se utilizaba como combustible, así que era un recurso estratégico muy importante. En minas de carbón, ustedes saben que el carbón es producto de aquellos vegetales que hubieron en la Tierra hace 30, 40, 50 millones de años. Esos vegetales, a través de un proceso geológico, se fueron transformando en carbón, pero el carbón originalmente es el famoso carbón de origen vegetal. Bueno, dentro de ese carbón han aparecido, Ford transcribe una cantidad, dentro de ese carbón de millones de años, cadenas de oro, filamentos de metal, objetos metálicos manufacturados, pero aún más, encuentra en otros casos, dentro de la misma roca, ya no hablamos del carbón, sino de la roca dura, que se encuentran objetos manufacturados, como podría ser la cabeza de un martillo metálico. Entonces, bueno, pues él saca todo esto, lo transcribe, pone de dónde salió la información. En algunos casos, esos objetos, por ser tan extraordinarios y extraños, fueron donados a los museos, y los tenían los museos de pueblo, de los distintos lugares, publicaban el libro. Bueno, esto lo pueden ver en tal museo, en tal otro. Primera cosa interesante, con el paso, si esto ya no lo fuera, con el paso del tiempo, esos objetos, entre comillas, misteriosos, fueron desapareciendo de los museos. Fueron desapareciendo de los museos. Sobre eso hago una pequeña digresión, pero porque es una historia mía personal. Ya en su momento, si te parece bien, vamos a hablar de la isla de Pascua, la isla alejada de todos los continentes. Ahí hay muchos misterios. Yo he viajado varias veces a esa isla, pero la primera vez fue hace 40 años aproximadamente. Entonces, la isla de Pascua, donde están los famosos Moais, era una isla poco visitada, con solamente dos vuelos de la empresa LAN que aterrizaban allí, nada más. Éramos pocos los que íbamos. Voy al museo de la isla de Pascua, el museo arqueológico, y me encuentro un cráneo humano que, donde tenemos el chakra del entrecejo, justamente entre medio de los párpados y arriba de la nariz, el famoso tercer ojo, tenía dibujado la letra griega psi. La letra griega psi la usamos nosotros para decir psicología. Bueno, una cosa extraordinaria, yo lo fotografié y demás, y señalé ahí a las autoridades del museo, digo, ¿ustedes se han dado cuenta de esto? Así, o sea, no, la verdad no lo habíamos asociado. Le digo, pero esta es la letra griega psi. Sí, sí, la verdad que sí, qué cosa rara. Un par de años después hago una nueva visita a la isla de Pascua y he hecho otras, y no estaba el cráneo ahí en exhibición. Entonces lo planteé y me dicen, mira, eso que usted dice no existió nunca, acá no hubo nunca. Pero yo tengo las fotos y las filmaciones, tengo los... No, mire, eso no... Me niega la cara que estaba ese, yo tengo la foto, tengo la filmación, tengo las pruebas inequívocas. Bueno, pero eso es lo que muchos investigadores como Iván Sanderson descubrieron, que no digo todos, pero muchos cultores de la historia oficial, cuando aparece un hallazgo que contradice la historia lineal, lo hacen desaparecer, te lo ocultan. No ha sido el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con los arqueólogos griegos. Ahí tenemos otro objeto fuera de tiempo extraordinario, y que yo con toda tranquilidad pude investigar y estudiar en el Museo Arqueológico de Atenas, en Grecia, que es lo que ellos llaman el mecanismo de Antiquitera. Antiquitera es una isla
en el mar Egeo, y a principios de siglo, cuando justamente Charles Fort empezaba a compilar todos estos datos, unos pescadores griegos sacan en su red, junto con los peces, un objeto metálico grandote, lleno de lo que sería escoria del fondo del mar. Bueno, obviamente, como les llama la atención, porque ven que es algo manufacturado, se lo llevan a los historiadores de una isla cercana, de Antiquitera, la isla que le da el nombre al objeto. Estos se dan cuenta que están frente a algo extraordinario, lo llevan ya a Atenas a que especialistas lo estudien. Lo han investigado, estudiado especialistas de todo el mundo. Ninguno puede negar, esto está admitido, que es un objeto que tiene más o menos 2000 años. Uh-huh. Es una computadora analógica. O sea, no las digitales nuestras, anterior, las claro. que tuvimos al principio, una computadora analógica, con tornillos, tuercas, ruedas con distintos filos, se puede ver todo. Y no solo eso, después los arqueólogos siguieron investigando en la zona, mandaron hombres ranas, arrastraron redes, y hoy, en el Museo Arqueológico de Atenas, hay una habitación completa del mecanismo de Antiquitera, porque se han encontrado otros pedazos más. No hay duda que es un objeto que sirvió, aplicando la computación analógica, para algo muy importante, que es la posición de las estrellas, mm-hmm. algo fundamental para los marinos de hace 2000 años, pero con una manufactura que podría ser, no digo tanto la de hoy, pero la que usaron nuestros padres en 1950. Claro. Y las primeras computadoras que hubo. Ahora, ¿de dónde cuernos salió eso? Claro, claro, porque si ustedes ven la foto y los que están compartiendo con el hashtag numeral Mi Casa Paranormal, van a ver, a propósito del mecanismo, un engranaje con muchísimo detalle, ¿no? Digo, me parece que cuando lo ves... Ruedas dentadas. Sí, 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 es una locura, es un mecanismo realmente no solamente potente desde la estructura, sino desde los detalles, que ahí me parece que también está la clave, ¿no? En la inteligencia y en la evolución tecnológica que rompía todos los parámetros de la época. Totalmente. Pero ¿qué parámetros? Si tiene 2000 años, claro. Estamos hablando de la época de Jesús. Imagínense cómo vivía la gente en aquella época. Y acá estamos diciendo que aparece un objeto que, además de ser metálico y manufacturado, es un tipo de equipo mecánico, ha sido totalmente validado como un objeto real, que algunos investigadores ni siquiera están de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Dicen que es más antiguo, que tendría 2100 a 2150 a 2000 años de antigüedad. Ha sido examinado con rayos X, es absolutamente parecido a un reloj, y no hay necesidad de explicar que hace 2000 años no se habían inventado los relojes. Bueno, ¿qué es esto? Ahora, ese es un objeto que es tan concreto, tan evidente, y ha sido tan buena la posición de los arqueólogos de decir, bueno, está bien, es un objeto fuera de tiempo, hay que reconocerlo, pero no lo vamos a ocultar, vamos a señalar que esto existe, que hemos encontrado otros pedazos, todo manufacturado, ruedas dentadas. Aquí se habla de una tecnología evolucionada, una tecnología que podría ser, vuelvo a insistir, la que tuvimos en 1950, 1960, la tecnología punta de esa época. No puede ser un engaño porque el objeto fue encontrado 50, 60 años antes. Claro, claro. Y acá ya, para usar este objeto como disparador de las hipótesis, de las teorías, ¿no? Hay dos como las más grandes, que obviamente es la que está compartiendo toda la gente en Twitter, numeral Mi Casa Paranormal. La primera, la que habla de viajes en el tiempo, que quizá esta tecnología aparece en el pasado, porque en algún momento de esta línea de tiempo que tenemos los seres humanos, alguien en un punto de la línea de tiempo, esto lo vimos bien claro en la película Volver al Futuro, hizo un viaje al pasado, coloca ese objeto y luego el objeto es descubierto con esa data concreta de antigüedad, porque fue colocado en el pasado a través de un viaje en el tiempo. La otra hipótesis, la posibilidad de una evolución
humana anterior a la que conocemos, por algún motivo colapsa y entonces la historia vuelve a empezar. Y por último, los que hablan de inteligencia extraterrestre, ¿no? Que va sembrando estos objetos o que nos fue visitando a lo largo de la historia, ahí ya uniendo estas teorías que hablan de las visitas de seres de otros mundos a lo largo de la historia, que se ven reflejados en pinturas, por ejemplo, en esculturas, en pinturas rupestres, digo. Hay como varias teorías, ¿no, Antonio? Sí, distintas hipótesis. Ahora, frente a, para robustecer más unas u otras, bueno, las pruebas. Por ejemplo, el Museo Paleontológico de Moscú, este es un hallazgo también de los años 60, Museo Paleontológico de Moscú, tienen en exhibición una serie de animales prehistóricos de Rusia, entre ellos un mamut, la cabeza de un mamut, ahí una cabeza muy bien cuidada, que el tiempo no la ha deteriorado, un mamut de unos 20.000 años, o sea, estamos hablando en realidad hace poco, no de millones de años, 20.000 años, con sus cuernos, todo, bueno, el esqueleto petrificado, la cabeza petrificada, el cráneo petrificado, puesto ahí en exhibición. Pero en los años 60, en que ya se estaba desarrollando una nueva tecnología, en una visita, y hay dos ejemplos así, acabo con el primero, en una visita casual que hace un grupo de ingenieros que están haciendo una visita por Moscú, y lo llevan por un congreso, y lo llevan a visitar el Museo Paleontológico Histórico. Y ven algo que está muy a la vista, pero que hay, hoy en día es fácil. Yo vuelvo a remitirme a los años 60. Ven algo que hay en el centro del cráneo petrificado del mamut de 20.000 años, se miran entre ellos y dicen, casi al unísono, ese orificio circular que tiene solo lo puede haber producido un arma láser. Claro, pero hasta ese momento, como no existía desarrollado el rayo láser, y nadie se le podía haber ocurrido. Bueno, ahí está, y lo van a encontrar en los libros de Erich von Däniken, Recuerdo el futuro, además, bueno, van a encontrar la foto de ese cráneo, es real y concreto. Bueno, pero hace 20.000 años alguien liquidó de un certero tiro de rayo láser a ese mamut. Sigo. Historias con ingenieros. Son por muy favor, sí, adelante. Sí, sigo. Ahora me voy al Museo Arqueológico de Bagdad. Ya me fui a Medio Oriente. En Bagdad, estoy hablando de vuelta de los años 60, 70, un ingeniero experto en temas de petróleo, que estaba contratado, de apellido alemán, Koenig, que estaba contratado justamente para trabajar cuestiones de petróleo, pero fin de semana decide ir al museo. Va al museo y se encuentra con unos objetos de cerámica que adentro tienen así como unas chapitas de algo que está rotulado objeto de culto. Le llama la atención. Vuelve en la semana, pide hablar con el director del museo, se identifica y le dice, yo quisiera hacer un experimento, si usted me permite, adelante de usted, no voy a alterar nada, con uno de esos objetos de culto porque me parece que está mal rotulado. Y ahí el director del museo le dice la verdad, una verdad que muchos arqueólogos que nos pueden estar escuchando saben que es así lo que voy a decir. Más de una vez el arqueólogo, cuando se encuentra frente a un objeto o varios iguales y que no tiene idea para qué se usaron, suele poner objeto de culto. Piensa, es una trampita. Sí, debe ser algo para los dioses, para esto, muy bien. Lo autorizan y el ingeniero dice, mire, yo lo único que pido, déjeme que a uno de estos le voy a poner agua destilada adentro, yo he traído el agua destilada. Que pone el agua destilada, agarra dos cablecitos a los cuales está adherida una lamparita pequeña, pone un cable en un lado, el otro en el otro, ¡milagres! Verdadero objeto de culto, se enciende la lamparita. Eran pilas
Eran pilas, como las que usamos nosotros en nuestras linternas, demás, solamente que hechas de una manera tosca, digamos así, con la tecnología de hace 2000 años, 3000 años, o lo que fuere. Pero todavía, ahora, con solo haberle puesto el agua destilada, sirvieron para su efectivo uso y encendió la lamparita. Bueno, si buscan esto, las pilas de Bagdad en Google, van a ver toda la información que hay, porque no es discutible, son hechos concretos. Dios mío, Dios mío. Te digo, hay un montón de objetos fuera de tiempo y yo te voy a proponer algo, Antonio. Si te parece, le ponemos un punto suspensivo y lo seguimos en un próximo programa. Sí, porque la verdad se merece... lleva a estas reflexiones. Vos ya diste todas las hipótesis posibles, yo solo voy a decir que mi idea, de todas esas que son todas posibles, mi idea es que nos han enseñado que nosotros somos la primera humanidad, que no hubo otras humanidades antes, pero sin embargo, si leemos los mitos, las leyendas, los libros sagrados, vamos a encontrar siempre que hacen referencia a que ha habido otras humanidades. Hubo una humanidad antes del Arca de Noé, en los libros sagrados de la India, el Ramayana, el Mahabharata, también se habla de otras humanidades. Me parece que la respuesta está ahí. Ha habido otras humanidades, se desarrollaron como pudieron, se extinguieron, se transformaron. Bueno, tengamos cuidado nosotros, que nos sirva de lección, si esto es correcto lo que estoy diciendo. Pero quedaron evidencias, siempre quedan evidencias. Evidencias de las que vamos a seguir hablando, ¿eh? Vos podés seguir tuiteando numeral mi casa paranormal, y podés seguirlo y escribirle directamente a Antonio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en Twitter, @LasErasAntonio es mi Twitter, Instagram, @LasEras1, mi página en Facebook, Antonio Las Heras, y mi página web, donde hay materiales, información de estas investigaciones mías, es antoniolaseras.com. Sí, señor, y el próximo lunes volvemos en vivo, Antonio. Volvemos. Luminoso abrazo para todos. Gran fin de para vos también, un abrazo grande. Chau. Estamos en vivo, se queda numeral mi casa paranormal. Hay muchos objetos de los que vamos a seguir hablando en próximos programas. Quédate, ya volvemos. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, May, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches. Nada, les quería contar lo que me pasa a mí con el tema de la parálisis del sueño. Yo no sé bien si realmente es una parálisis. Igualmente, por todo lo que estuve escuchando que la gente fue contando en todos estos días, creo que pudo haber sido eso. A mí lo que me pasó fue que la primera vez que lo tuve fue de chica, no me acuerdo exactamente la edad, debería tener unos 9, 10 años. Nosotros dormíamos en una cama cucheta con mi hermana, ella dormía arriba y yo dormía abajo, y ella siempre me cargaba que iba a bajar algo de arriba y me iba a asustar, y bueno, en fin. Una noche ella me estiraba el brazo por abajo, por arriba de su cama, o sea, cayendo para abajo donde estaba yo. Y bueno, a mí me dio mucho miedo, esa noche dormí mal y bueno, y soñé que una sombra negra descendía desde su cama hacia mí. Y me desperté, o sea, gritando, en el sueño yo gritaba. En realidad es al revés. Gritaba dormida, pero yo no podía gritar, sentía que no podía gritar. Pero mi hermana lo que me dice es que grité muy, muy fuerte y ella se asustó mucho. Pero yo, soñando eso, que la sombra me agarraba, no gritaba, no podía gritar.
Y esto mismo me volvió a suceder muchísimo tiempo después, hará unos 6 años atrás. O sea, eso fue la única vez que me pasó de chica, nunca más me pasó, me volvió a pasar de grande. Estábamos durmiendo con mi novio en la casa de mis padres, estábamos en la habitación, durmiendo en lo que en ese momento era mi habitación, mirando hacia la ventana, estábamos durmiendo. La ventana no tiene persianas ni nada, sino que estaba abierta, por decirlo así. Levantaba la cortina, teníamos solo la cortina, ¿cómo se llama? De tela, que se traslucía. Y bueno, me volvió a pasar lo mismo. Entró una sombra negra, pero esta vez se deslizaba también desde arriba y ingresaba a mi habitación por la ventana y hacia mí venía. Y me desperté porque mi novio, mi papá estaban todos ahí como alterados y viendo qué me pasó, o sea, como que las luces prendidas de repente, y también me pasaba lo mismo, no me podía gritar. Al poco tiempo, no sé, fallece mi viejo. No, yo no lo relacioné con eso, pero no sé, digo, quizás tiene algo que ver. Pero bueno, nada, falleció mi papá, yo me fui a vivir con mi novio, y en su casa, viviendo ya con él, otra vez en la habitación me pasa lo mismo. Yo le decía que no, dormamos con la ventana abierta, con la cortina levantada, y nada, no sé si fue mi subconsciente o qué, pero me pasó de vuelta, otra vez, ingresó el mismo espectro negro, nunca le vi la cara ni nada, ingresó por la ventana y no podía gritar, o sea, yo en el sueño no podía gritar, pero mi novio también me dice que grité mucho, mucho, muy fuerte, que también desperté a todo el mundo, él se despertó y para peor que se golpeó, se lastimó, o sea, en el interín de golpear, porque él pensó que me estaba pasando algo malo, o sea, como que me estaba pasando algo en serio, quiere prender la luz, se resbala y se golpea la pera, se abre la pera, o sea, un final medio, o sea, tuvo un desenlace un poco complicado, pero nada, y yo le cuento esto un día a la tía de mi novio, y ella, yo soy creyente, sí, obviamente, pero no soy tan devota de los santos y demás, pero bueno, le conté lo que me pasó y ella me dio una imagen del Sagrado Corazón y la puse debajo de mi almohada y nunca más me pasó. O sea, esto fue hace 6 años, 2015, la última vez que me pasó. 5 años, perdón. La segunda vez había sido hacía 6 años y la segunda vez fue hace 5, que fue la última vez. Y desde ahí nunca más me pasó. Así que nada, quería compartir con ustedes esto. Les mando un beso muy grande. Me encanta Bebana, me encanta la radio siempre, la trasnoche. Aguante la trasnoche paranormal. Besitos. Besos para vos también. Bueno, 12 de la noche, 22 minutos. Estaba todo listo para que hagamos con Nahuel de los inspectores paranormales. Sí. El vivo y la invocación con la Spirit Box. Y aunque ustedes no lo crean... No, ¿qué pasó? Acaba de pasar algo rarísimo. ¿Qué pasó? Pero que hay que tomarlo como un evento paranormal. Nahuel está desesperado, nos acaba de mandar este audio, a ver. Buenas noches, Héctor, buenas noches, Mai, buenas noches para todos. Sé que para esta noche teníamos previsto hacer una sesión de Spirit Box con un vivo mediante Instagram. Pero para asombro, y la realidad es que está, no sé cómo decirlo, no me está funcionando la Spirit Box. Es algo que no me había pasado antes. El tema es que tampoco me estaría funcionando el parlante que yo uso con la Spirit Box. Y no lo voy a poder hacer. La estuve probando todo el día para ver si era algo de las pilas. Y enchufé el parlante para cargarlo, para ver si era por la carga, y no. Lo único que puedo llegar a decir es que esta Spirit Box y el parlante, la última vez que lo usamos fue en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, donde, bueno, ya ustedes vieron todas las respuestas, la actividad que hubo alrededor nuestro, que en su momento no habíamos notado, pero que, bueno, generó un ambiente bastante incómodo para mí a lo último, al punto tal que, como les conté antes, sentí la necesidad de irme porque
creí que eso es lo que querían quienes están habitando este lugar actualmente. Y me da mucha lástima tener que decírtelo, pero bueno, voy a ver si puedo solucionarlo de alguna manera, si tienen algún tipo de arreglo para poder hacerlo, ya sea el lunes, el jueves que viene o en algún momento, porque aparte también para nosotros es algo crucial y es algo necesario para todas nuestras investigaciones, así que sinceramente estoy muy así como sorprendido porque no es algo que me haya ocurrido antes, así que bueno, estaremos en contacto en otro momento y seguiré intentando solucionar esto de la Spirit Box a ver qué puede llegar a ser. Bueno. Pobre, estaba. Sí, angustiado estaba porque. Angustiado, sí. Primero porque es su herramienta de trabajo, después porque nos habíamos comprometido al aire, pero no quiero asustar a nadie. Evidentemente, hoy no tenía que ser. No, quizás la hiperactividad a la que le hace referencia del último momento en el que estuvieron usando la máquina pudo haber generado alguna especie, yo no soy una experta en Spirit Box, pero pudo haber generado quizás alguna especie de sobrecarga en la máquina, que si ellos no chequearon antes si estaba funcionando, terrible. Bueno, terrible, puede ser, ¿eh? Déjenle un mensaje de aliento porque estaba bastante angustiado, Nahuel. @y-paranormales, @y-paranormales en Twitter con el hashtag #numeralmicasaparanormal. Nahuel, no te hagas problema, lo hacemos el lunes o el jueves que viene. Le mandamos un beso. #numeralmicasaparanormal, arrobenlo, @y-paranormales. Yo creo que hoy no tenía que ser. Así lo interpreto. Interpreto que es por algo hoy no tenía que ser. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo es que le decimos nosotros? Casualidades, ¿no? Es una sincronicidad. Sincronicidad. Como por ejemplo esta de hablar en este modus operandi. En el momento actual estoy ingresando ya mismo a mi Twitter porque preparé una. Preparé un hilo de 15 tweets, cada uno de esos tweets con una foto dedicado a cada uno de los 15 asesinos seriales de China, que vamos a describir brevemente esta noche, cada uno con una historia que ustedes después van a poder ahondar un poco más si les interesa. Pero la estoy tuiteando en este momento. En @MayMartorelli, con el hashtag Mi Casa Paranormal, se están subiendo las fotos de estos 15 asesinos seriales de China, que como decíamos al principio, China es un país muy seguro, que no tiene demasiados casos de violencia, que es un lugar donde se respeta mucho la autoridad, donde se comparten valores que vistos desde la mirada occidental son pacíficos, podríamos decir, ¿no? Entre los habitantes. Pero esto no deja a China fuera de los países que albergan asesinos seriales. Y es por eso que hoy vamos a hablar de los asesinos seriales más violentos y más sangrientos de China. En el número uno encontramos a un hombre llamado Bai Baoyan. Casi todas las fotos que le subí son de ellos durante su periodo en prisión, o con esposas, o cuando están siendo esposados, o cuando están en la corte, en un juicio. Bai Baoyan, ladrón y asesino chino, mató a 15 personas. La mayoría de ellos eran policías, guardias de seguridad, tenía una obsesión con la autoridad. Y fue huyendo por China, y en esa huida también mató a un vendedor de cigarros para llevarse un paquete. O sea, mataba desde un policía hasta un simple vendedor de cigarros solamente porque tenía ganas de fumar. Robó 1.5 millones de yuanes, mató incluso a uno de sus cómplices y se quedó con la plata. Lo detuvieron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. ¿Saben cómo murió? De un tiro en la cabeza, fusilado, en 1998. Bai Baoyan,
el primer asesino sangriento de esta lista. Pasamos al número 2, Gong Rumbo. Ahí en el Twitter tienen todos los nombres para que los puedan ir googleando y enterarse más sobre las historias de estos asesinos. Este hombre, Gong Rumbo, en los años 2005-2006, mató a 6 niños de entre 9 y 16 años. Como sucede en algunos de los casos de asesinos seriales, las investigaciones pueden arrojar datos que cuando no se encuentran esas pruebas en las investigaciones hay que desestimar y no se le puede endilgar el crimen a la persona. Pero se cree que las investigaciones solamente pudieron arrojar este resultado de 6 cuando en realidad mató a 20. Años antes había secuestrado, había violado también a 5 niños. Y la policía lo capturó en un cibercafé, en un descuido. Y encontraron en su departamento cuerpos humanos de más niños, lamentablemente. Fue ejecutado también en el año 2006. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía de el temor a la autoridad. Son implacables también con el crimen en China. El tercero es Huang Yong, asesino en serie que mató a más de 25 jóvenes chinos entre 2001 y 2003. ¿Saben cómo escogía a sus víctimas este asesino? En los cibercafés, en las salas de videojuego. Los convencía para ir a su casa con la excusa de ofrecerles un trabajo remunerado. Pero cuando llegaban a su casa, los drogaba, los abusaba y finalmente los mataba. Huang se llevó su última víctima a su casa, como siempre le dijo al joven que había matado a 25 personas, y él iba a ser la víctima número 26. Pero afortunadamente el chico pudo escapar y la policía detuvo a Huang. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el año 2003. Fíjense ustedes cómo se confió. Le confesó a su siguiente víctima sus 25 anteriores crímenes. Y esto fue lo que lo puso frente a ese pelotón de fusilamiento. Gracias a Dios, ¿no? Los hermanos Chen Changjing y Chen Changping. Changjing y Changping fueron dos hermanos que asesinaron y comieron, o sea que además eran caníbales, a 11 prostitutas entre 2003 y 2004. Su primera víctima fue una prostituta en el año 2003 que robaron y mataron. Pero meses después capturaron a otra. Y esta mujer, uno presume con el afán de salvar su vida, se ofreció a colaborar con ellos para ayudarlos a capturar a otras mujeres. Se asoció en este crimen. Los hermanos la obligaron a esta mujer a matar por ellos, pero no le perdonaron la vida, porque después la descuartizaron, le quitaron un riñón, quemaron su cuerpo y tiraron todos los pedazos por el retrete. Yo les avisé que esta lista era de los 15 asesinos seriales más sangrientos de China. Estos hombres siguieron matando a más mujeres de esta manera hasta que los hermanos se trasladaron a Hebei. La policía los capturó cuando iban a rociar con ácido a otra mujer. Fíjense ustedes el nivel de sadismo de estos hermanos, que fueron condenados a muerte también en el año 2005. Les recuerdo que en el Twitter armé un hilo con las 15 fotos de estos asesinos seriales. Es el turno de Wang Qiang. ¿Qué dicen los investigadores? Que tuvo una infancia difícil, con un padre borracho, adicto al juego. Nunca fue al colegio, no se educó. Con 20 años, mató a su primera víctima y no paró. No paró hasta el año 2003, habiendo matado a 45 otras personas y también habiendo violado a otras 10.
Wang dormía todas las noches muy, pero muy tranquilo. Esto también llamaba la atención a los investigadores. Y es una característica, ¿no?, de estos asesinos psicópatas que no tienen ni remordimiento ni culpa. El número 6 es Yang Xinghai, uno de los asesinos seriales chinos más sanguinarios del país. Estuvo muchos años de su juventud en la cárcel o reeducándose en el campo por varios delitos, entre ellos violación. En el año 1999 salió de la cárcel y entre las provincias de Anhui y Hebei y Shandong empezó a entrar en las casas de los granjeros y a asesinarlos con hachas y a asesinarlos con martillos. Incluso asesinó a familias enteras. Se lo buscó por todo el país hasta que en el 2003 la policía lo detuvo. Los periodistas lo apodaron el monstruo asesino. Yang confesó 67 asesinatos, 23 violaciones y muchas víctimas que había herido. Su aparente motivo fue porque su novia lo había dejado. Lo dejó porque intentó violarla. En 2004 fue ejecutado también de un disparo. El número 7, Zhang Yongming, asesino en serie chino que mató a 11 hombres entre 2008 y 2012. Se cree que también era caníbal, que también comía sus víctimas. Se lo iba a ejecutar en 1979 por otro asesinato, pero salió de la cárcel en 1997, regresando a su pueblo natal. Bueno, años después, la policía envió a unos investigadores porque habían empezado a desaparecer jóvenes cerca de la casa de Zhang. Y los investigadores descubrieron que en su casa había carne humana despellejada, ojos conservados en botellas llenas de agua. Zhang no solamente mataba, él descuartizaba, quemaba, enterraba los cadáveres de sus víctimas para también ocultar las pruebas. Daba de comer a su propio perro la carne humana de sus víctimas e incluso vendía pedazos de carne humana en el mercado del pueblo, vendiéndola como carne de avestruz. Obviamente Zhang no se arrepintió, tampoco pidió disculpas y fue ejecutado en el año 2003. Otro asesino, traficante de armas y ladrón fue Zhou Kewa, uno de los más buscados de China. Con 15 años ya estuvo en la cárcel por abuso sexual. En 2005 volvió a entrar a la cárcel por tráfico de armas. Y hasta 2012 robó millones de yuanes y asesinó a 10 personas e hirió a 5. ¿Cómo murió? Un policía le pegó un tiro en la cabeza en un tiroteo cuando intentaba llevar a cabo su próximo acto de delincuencia. En el número 9 encontramos a Lam Kor Wan, un hombre de Hong Kong. Era taxista. En los días lluviosos, en los que no encontrás un taxi libre, Lam era de esos taxistas que estaba dispuesto a llevarte. Siempre tenía el taxi libre, siempre. Especialmente para mujeres jóvenes, a quienes estrangulaba y después descuartizaba en su casa. Además era exhibicionista, le gustaba grabar, le gustaba sacarse fotos con los cuerpos de los muertos, pero su fetiche era conservar los órganos genitales en Tupperwares. Lo detuvieron cuando fue a recoger las fotos de sus víctimas amputadas en una tienda de Kodak. Recuerden ustedes que antes de las fotos digitales uno mandaba a revelar los rollos. Desde 1983 cumple cadena perpetua. Y en el 92 sacaron una película sobre él también. Nos acercamos a los últimos, ¿eh? Vamos por el número 10. Ma Jiayue. En @MaiMartorelli podés ver las fotos en Twitter. Este era un estudiante de 22 años de la Universidad de Yunnan.
No era demasiado inteligente ni sobresalía en nada, solamente le gustaba jugar a las cartas con sus amigos. Pero un día se le cruzaron los cables y mató a 4 compañeros de su universidad. No solo los mató, sino que escondió los cuerpos en el armario de su dormitorio. ¿Y saben por qué los mató? Porque lo acusaron de hacer trampa jugando a las cartas. Ejecutado también en el año 2004. Long Sihim fue un granjero que mató en la provincia de Shaanxi a 48 personas. Cavó una fosa en su casa, una fosa común, y ahí iba enterrando todos los cadáveres como una colección espantosa, personal. Su esposa era cómplice. Y un día vamos a hablar también en Modus Operandi de parejas célebres de asesinos que son cómplices, mujeres de hombres y hombres de mujeres. En 1985, su mujer y él fueron ejecutados por estos crímenes. Zhao Zihong era un simple granjero de Inner Mongolia. Entre el 96 y 2005 mató 11 personas. La policía lo buscaba, pero lo confundieron y capturaron y ejecutaron a un inocente. Años después, Zhao fue atrapado y confesó sus crímenes. Los periodistas lo apodaron el demonio asesino. Quedan 3. Zhang Xianwang mató a 10 personas, hirió a otras tantas y robó más de 3 millones de yuanes. Antes de esto mató de puñaladas al novio de su exnovia. Protagonizó un atraco a un banco en Shenyang de forma espectacular con explosivos, como en una película de ficción, hiriendo a varias personas. Estuvo huyendo por China hasta que la policía lo capturó y lo ejecutó inmediatamente en el año 2006. Duan Guocheng, lo podés ver en @MaiMartorelli en Twitter. Cometió una serie de asesinatos y robos, apuñaló hasta la muerte a 13 mujeres. Elegía jóvenes de 20 años por las noches. Una de sus víctimas recibió 38 machetazos. Duan también era ladrón de bancos. Y por último, Hu Wanlin, uno de los mayores asesinos de China. Se calcula que mató entre 146 y 190 personas. Terrible. Hu fue encarcelado por homicidio, estafa, tráfico de mujeres en los años 80. Y dentro de la cárcel, escuchen bien, abrió su propio consultorio médico, sin tener ni idea de medicina. Así que además era un estafador y un chanta. En el 97 salió libre y trabajó como médico ilegal en hospitales. Sus tratamientos de medicina china con hierbas envenenadas con sulfato de sodio mató a decenas de pacientes. Tanta muerte fue tapada por funcionarios corruptos hasta que no se pudo tapar más sus recetas envenenadas. En el 99 lo detuvieron por ejercer de médico sin conocimientos. Se contaron hasta 150 pacientes muertos por su culpa, pero la verdad es que no se sabe el número exacto. Lo condenaron solamente a 15 años de cárcel y una multa. Estamos en vivo, quiero decir algo, 12 de la noche, 43 minutos. Todo el modus operandi, si alguien sufrió alguna interrupción de internet, como algunos están reportando, quédense tranquilos que ahora terminamos el programa, lo subimos completo a bebanaradio.com, pueden escucharlo y repasarlo. Igual subiste todo a Twitter. Subí todo a Twitter, están las imágenes en Twitter, para que ustedes googleen los nombres, le pongan cara a estos asesinos y puedan descubrir más de algunas de las historias si es que les interesa, obviamente. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Y dejo pendiente lo de las parejas asesinas, que me parece muy interesante para contar en un próximo Modus Operandi. Quédense con nosotros. Numeral, mi casa paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista
para la historia central retro, numeral, mi casa paranormal. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral, mi casa paranormal. Suban el volumen. Historia central retro en el aire. Esta es la historia real de Manchados de Sangre. Esta historia es totalmente real y la viví en primera persona. Cuando tenía 10 años, falleció mi abuelo. Había quedado viudo y los últimos 2 años de su vida los había vivido en completa soledad y aislamiento. En su vieja casa de la esquina, en Aedo. Ustedes sabrán disculpar, no pienso decirles cuál es la esquina y menos la casa, porque hoy vive una familia que no quiero que me haga juicio. Lo cierto es que la casa estaba bastante bien por los años que tenía. Es cierto también que mi abuelo se había pasado los últimos 6 meses antes de morir restaurándola y refaccionándola por completo. Nuevas manos de pintura, refacciones en las ventanas y en los pisos. Realmente parecía que preparó la casa para quienes vinieran después de él. Un detalle que omití decirles es que mi abuelo no murió de causas naturales. Se ahorcó colgando de la viga que cruzaba el techo del living. Lo encontraron 1 mes después. Les dije que era muy ermitaño, ¿no? Su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que los insectos se habían comido el cuello completo, lo que hizo que el peso de su cuerpo lo decapitara. De hecho, encontraron el cuerpo por un lado y lo que quedaba de su cabeza por otro. Nos mudamos y nos instalamos allí. Si bien yo tenía 10 años y todos estos detalles macabros me los contaron cuando cumplí 18, los primeros 3 años viviendo ahí estuvieron llenos de episodios paranormales. Yo, por ejemplo, no quería cruzar el living de noche. De hecho, sin saber esta historia, mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba de viaje. Yo me enteré que había muerto a mis 15 y a mis 18 me contaron los detalles del suicidio. Insisto, sin saber nada de esto, tenía terror al cruzar el living de noche. De hecho, recuerdo ver en el piso la sombra del cuerpo colgando. Incluso una noche me desperté medio sonámbulo y tenía muchísima sed. La cocina estaba al final de la casa y pasar por el living era algo obligado. Esa noche, en plena oscuridad, sentí algo que me rozaba la cabeza, los pelos. Yo medí 1,50 m como mucho. Lo sentí cuando fui a la cocina. Me serví jugo de naranja. Y cuando volví a mi habitación, otra vez sentí eso que me rozaba los pelos. Recuerdo como si fuera hoy que levanté mis brazos y pude tocar un zapato, un pie colgando en el aire. Eso era lo que me rozaba. Les recuerdo que no supe nada del ahorcamiento hasta 8 años después. Otra madrugada en la cocina se escuchaban ruidos. Cuando llegué y encendí la luz, notaba golpes que venían desde adentro del horno. Tenía un vidrio que me permitía ver y pude observar cómo se empañaba ese vidrio del lado de adentro, como si hubiera algo o alguien respirando. Efectivamente, esa noche, mi perro, que era un pequinés, apareció muerto adentro del horno. Con los años, mis padres me contaron que el veterinario pudo detectar que alguien lo había estrangulado y que fue colocado muerto adentro del horno. Pero la parte más escabrosa fue cuando cumplí 15. Muchas veces sentí presencias en mi habitación. Tenía piso de madera que había renovado mi abuelo. Un piso que crujía con las pisadas, con el peso de alguien caminando. Muchas noches me desperté y me quedé paralizado mientras alguien caminaba lentamente hasta mi cama. Podía seguir a esa entidad por el sonido de la madera crujiendo a medida que se me acercaba. Y hay más. Muchas mañanas encontrábamos gotas de sangre que venían del living hasta mi habitación.
como si alguien a quien le sangrara la nariz se paseara por la casa mientras todos dormíamos. Mis padres empezaron a preocuparse, sobre todo cuando los llamaron del cementerio de Morón para contarles que alguien había profanado la tumba de mi abuelo y que le faltaba la cabeza. Alguien había robado el cráneo del cuerpo de mi abuelo. Todo era muy extraño. Las manchas de sangre cada vez eran más recurrentes. Ya no solo aparecían en el piso, los picaportes estaban manchados de sangre. El lavatorio tenía gotas de sangre secas y algo más. Algunas de las paredes que estaban pintadas de blanco empezaron a aparecer con manchas que parecían de sangre. Una noche tuve un sueño que fue revelador. En ese sueño, yo caminaba por mi casa de noche y me encontraba a mi abuelo. Estaba sentado en el living, de espaldas a mí, fumando un cigarrillo. Recuerdo que me dijo que no me diera la vuelta para intentar mirarle el rostro, porque del susto podía morir. Me dijo, siempre de espaldas, que él no pensaba que íbamos a ser nosotros los que viviéramos ahí, que mi padre era un avaro y que nos fuéramos cuando pudiéramos. Es más, me dijo, la casa está maldita porque yo hice un pacto con el innombrable, hice un pacto de sangre. Váyanse porque no se puede revertir. Debajo de las paredes está el pacto hecho. En ese momento me desperté. Recordé muy patente esa frase y le conté todo a mi papá. Mi padre, extrañamente, no cuestionó nada y rápidamente hizo todo lo posible por conseguir un lugar para vivir. Y nos mudamos en solo 2 semanas. Casi que regaló la casa. Sé que desde ese momento vive la misma familia allí. Y sé también que esa familia, al querer refaccionar nuevamente la casa, se encontró con una doble pared que recubría a la original y que debajo de los pisos de madera había un contrapiso lleno de escrituras en latín, hechas con sangre. Lo mismo debajo de las paredes. Todo estaba manchado con sangre. Con el tiempo, mi papá me contó que mi abuelo era satanista, que él había vivido varios baños de sangre cuando era chico, pero que siempre lo quiso olvidar, que mi abuela, que yo creí que había muerto de viejita, en realidad había sido asesinada por mi abuelo y que la familia entera había ocultado todo, que mi abuelo había pactado con el demonio para volver con ella y que le perdonaran ese asesinato. Mi abuelo había dejado una carta donde explicaba todo. El pacto incluía su suicidio y dejar la casa manchada de sangre, de su propia sangre, la misma que había usado para firmar el pergamino con el demonio. Mi padre no le hizo caso a la advertencia de mi abuelo. Tenían que vender la casa. La ambición hizo que él se la quisiera quedar. Hasta que ocurrió todo esto y nos mudamos. Hoy tengo 40 años. Mis padres fallecieron hace 5. Misteriosamente, murieron en un choque en la ruta hacia Rosario. Una noche en la que iban a conocer la ciudad. El velocímetro del auto en el que viajaban quedó clavado en 66666. Cuando tuve que reconocer los cuerpos, pude ver en ambos la misma mancha de sangre en sus frentes. Sé que el diablo siguió cobrando la deuda. Espero que la maldición de la sangre de mi abuelo no me alcance a mí también. Esta historia es 100% real. Devanaradio.com. Devanaradio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Trending topic nacional, tendencia en la República Argentina, numeral Mi Casa Paranormal. Numeral Mi Casa Paranormal, tendencia en la República Argentina. Ya se viene el bonus, antes leo el cuento y antes suscríbanse, por favor. Por favor, 150 pesitos por mes no es nada para vos, es un montón para nosotros. Nos ayudás a que Bebana siga de pie. La idea es que seamos muchos poniendo poquitito. Sí. Por eso, cuanto más seamos, menos aumenta la cuota. Como
como decía Mario Baracus, poquitito decía. Poquitito. Yo no sé si lo decía Mario Baracus. No sé si lo decía Mario Baracus el de Brigada A o si acá Zapag imitando a Mario Baracus le agregó lo del poquitito, ya no me acuerdo. Se me puede ser que haya sido un invento de Zapag. Lo veo ahí. Igual todos los que quieren hablar español dicen poquitito. ¿Viste? Es como un cliché, una palabra cliché. Así que bueno, vos si querés suscribirte, si querés ayudar a la Trasnoche Paranormal, a Bebana, podés hacerlo, 150 pesos por mes. A través de tarjeta de crédito, a través de tarjeta de débito, y si no, puedes hacerlo en efectivo mandándonos un mensaje diciendo: chicos, me quiero suscribir al 11 27 84 1073. Viene volando desde los cielos de la República Argentina en cuarentena, arroba Centu el Águila. Bienvenido, Centu. ¿Cómo te va, pichón? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste a Centu? ¿Qué le hiciste a Centu? ¿O no? Ese era Bergoglio. Estoy esperando que me llame. Estoy acá con el rosario de la mano. Mirá, nos perdonaste a todos, así que ahora puedo dormir tranquila. Vos lo tuviste enfrente de verdad, antes de ser papa. Mil veces. Claro. No, y la última vez fue una guerra. Cuando era un papín. Qué locura. Papín. Dios mío. Bueno, escuchen, estamos en vivo. Cerramos la semana en vivo con el hashtag numeral Mi Casa Paranormal. Y hoy planteamos charlar para el cierre del programa con Centu sobre algo que muchos vienen mencionando y parece como un contrasentido en épocas de aislamiento, que tiene que ver con retomar vínculos que creíamos perdidos. Muchos de esos vínculos se están retomando a través de una videollamada o de una plataforma virtual, pero en definitiva también funciona eso. Bueno, creo que todos tenemos ejemplos de alguien que cumplió años en estos días y que tuvo una mesa multitudinaria a través del teléfono virtual, ¿no? Mi sobrino parecía Mirtha Legrand en la punta de la mesa y todos él feliz, porque imagínate, cumplió 12. No, 13 cumplió. Oh my God. Cumplió 13, Janito. Ni se acuerda, qué vergüenza. No, querido, tengo 5. Ya del último ni me acuerdo la fecha, olvídate. No sé ni qué edad tiene. Pero él estaba feliz porque, claro, era un cumpleaños diferente. Estábamos todos reunidos ahí virtualmente para cantarle feliz cumpleaños, pero pasa un poco esto, ¿no? Que si bien está lo virtual, ahí se extraña el contacto, el abrazo, el beso. Y también sucede mucho que en estos tiempos donde hay mucho tiempo libre y hay mucha gente boludeando con el celular, empiezan a resucitar algunas personas que te escriben: che, ¿cómo andás tanto tiempo? Porque ya hablaron con todo el mundo y ahora tienen que empezar a resucitar contactos. ¿Te pasó, Centu, y que haya aparecido ahí algún fantasma? Por ahora no, lo que sí me pasó es, te reí vos encima. Sí, obvio. Lo que sí me pasó es que mirando fotos, porque también, viste, uno tiene la oportunidad de ordenar un poco, bueno, encontrar algunos álbumes de fotos y empezás a ver algunos rostros y decís, ¿qué será de la vida de este? ¿Te acuerdas de aquel? Claro. Y quizás más que recibir, uno es el que termina siendo el que genere, ¿no? En mi caso, me ha tocado ver, digamos, cómo estaba algún amigo. O sea, fue la contraparte de la pregunta que me hiciste vos. Sí. Y no, fue motivo de volver a celebrar eventos del pasado en un precedente. Y bueno, a lo mejor si da la onda, digamos, de poder volver a la conversa, ¿no? Pero también forma parte de la etapa. Todos estamos más sensibles en esta época, digo, que nos dan como más ganas de ver a los demás. Y estamos más perceptivos, más receptivos, o sea, más receptivos, perdón. Porque, obviamente, te guste o no, entras a hacer balance de la vida, entras también a mirar, digamos, el camino recorrido, o sea, entras también a recordar momentos felices o momentos así muy divertidos. Son momentos, digamos, de introspección y de reencuentro, no solamente con los proyectos, sino con todo un caudal de gente y de afecto que forma parte también de tu persona, por supuesto. Entonces estamos viviendo también un duelo, ¿no? Porque hay una, si se me permite, hay una muerte social nuestra. En general todos, digo, al haber cortado los vínculos físicos, hay una muerte social, por lo menos en lo concreto, en lo físico. No significa que sea real, porque mucha gente sigue conectada a través de los teléfonos, hablando por teléfono, videollamada, que incluso eso también es una diferencia. Una cosa es hablar por teléfono y otra cosa es verle la cara al otro, aunque sea a través de una pantalla. ¿Pero hay un duelo social que estamos haciendo?
Y sí, porque por ejemplo una pantalla no es un cuerpo, por más que lo vea todo lo demás. O sea, por otro lado también, viste, sigue manteniendo una distancia. O sea, más allá de que hay un acercamiento, está faltando el humano. El humano es un encuentro personal y personificante, que también en otra oportunidad ya lo hemos charlado y lo hemos profundizado. Y por supuesto, creo que también este el otro duelo que uno va a ir haciendo, me parece, y esto es referencia a la situación, que va a llevar un tiempo para que volvamos a tener la normalidad de trato, porque no nos olvidemos de que esto no va a ser de un día para el otro, y que también va a tener este todo un proceso. También vamos a tener que hacer un duelo al saludo, un duelo también al acercamiento, y eso también va a ir enriqueciendo, digamos, otras capacidades nuestras en lo relacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, es interesante. Para los que quieren seguir hablando o proponiendo algo, o incluso contando cómo la van llevando, numeral Mi Casa Paranormal. Numeral Mi Casa Paranormal. Ahora seguimos, después de la bendición, el cuento y el bonus para seguir hasta las 4 de la mañana. Pero ahora, el momento de la bendición de Alejandro Centurión. Para vos, Epco, Andrea de las Tinieblas, Mati, para vos, para cada uno de nosotros, para cada uno de los que forman parte de esta familia, pedir también el don del equilibrio es pedir también la posibilidad de mirar todo este presente desde un concepto de plenitud y de belleza. Mirar todas las personas que conforman nuestra historia, nuestras relaciones, los momentos de fraternidad, con el equilibrio de aquel que también sabe descubrir todo eso bueno que hoy construyó este presente, y mirar también todo eso bueno que va a construir el futuro. Es este equilibrio que le pedimos a Dios, el equilibrio de razonamiento, el equilibrio emocional, el equilibrio de reflexión y de agradecimiento. Y por qué no también el equilibrio en el descanso, este descanso necesario que nos abre nuevamente una puerta, la puerta de una vida novedosa que no deja de caminar con nosotros aún en cuarentena. Y esa fue la bendición de Alejandro Centurión. Bueno, sigan tuiteando en numeral Mi Casa Paranormal, porque ya empieza el programa del jueves pasado, que es nuestro bonus. Yeah. Numeral Mi Casa Paranormal. Mañana viernes hay programa grabado, sábado y domingo descanso, y el lunes volvemos en vivo a las 10 de la noche, May. Igual quizás podemos hacer un vivo sorpresa el viernes, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero con música. Con música, o transmitimos a través de Bebana y también de YouTube. Puede ser, ¿eh? Estén atentos entonces mañana, ¿eh? Dale. Estén chicos, atentos. Lindo fin de semana, los invito a todos a escuchar Radio La Red sábado a la mañana de 8 a 10 con Facundo Pastor, Foja Cero. Los espero ahí en AM910. Digo bien, ¿no? Sí. Tengo un quilombo de diales en la cabeza ya. AM910, Radio La Red, los espero. Y que tengan un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el lunes a la noche. El lunes volvemos en tú también, ¿eh? Lunes Santo, espero que tengan un buen domingo de Ramos, muy particular, pero con una Semana Santa que, bueno, espero nos traiga también a nosotros un hermoso regalo. Bueno, esto va evolucionando, pero sería la última semana de cuarentena, la próxima, ¿eh? Así que crucemos los dedos de que eso sea así, que se concrete como la última semana de cuarentena, ¿eh? Lo deseamos todos. Y Dios te oiga, y Alberto también. Y Alberto también. Chicos, gracias por todo. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chao, hasta... Gracias por quedarse hasta acá. La vida es sencilla. Solo tiene dos componentes: las cosas positivas y las cosas negativas. Cada aspecto de tu vida, tanto si se trata de tu salud, del dinero, de las relaciones o del trabajo, como de tu felicidad, es positivo o negativo para vos. O tenés mucho dinero o te falta dinero. Irradia salud o te falta salud. Tus relaciones son satisfactorias o son difíciles. Tu trabajo es fascinante y tenés éxito, o te resulta insatisfactorio y no triunfas. ¿Estás lleno de felicidad o casi siempre estás mal? ¿Tenés años buenos o años malos, buenas temporadas o malas temporadas, días buenos o días malos? Si en tu vida hay más cosas negativas que positivas, es que algo está mal y vos lo sabes. Ves a otras personas que son felices, que se sienten realizadas, cuyas vidas están repletas de grandes cosas, y algo te dice que vos,
vos también te mereces lo mismo. ¿Y sabés qué? Tenés razón. Verdaderamente vos también te mereces una vida llena de bendición. La mayoría de las personas que tienen grandes vidas no son muy conscientes de lo que hicieron para conseguirlo, pero sí hicieron algo. Usaron el poder, que es la causa de todas las cosas buenas de la vida. Todas las personas que tienen grandes vidas, todas, sin excepción, usaron el amor para conseguirlo. El poder para conseguir todas las cosas buenas y positivas es el amor. Todas las grandes religiones, los grandes pensadores, los filósofos, profetas, los líderes han hablado y escrito sobre el amor desde el principio de los tiempos. Pero la mayoría de nosotros no comprendimos bien esas palabras, no comprendimos bien sus sabias palabras. Aunque sus enseñanzas fueran dirigidas específicamente a las personas de su tiempo, su verdad y mensaje únicos para el mundo, siguen siendo el mismo hoy. Amá, porque cuando amás, estás usando el poder más grande del universo. El amor es un elemento que, aunque invisible, es tan real como el aire o el agua. Es una fuerza actuante. Es una fuerza viva que se mueve. Se mueve en ondas y corrientes, como las del océano. Sin amor, nuestra tierra es una tumba. Todo lo que querés ser, todo lo que querés hacer, todo lo que querés tener procede del amor. Sin amor no te podés mover. No existiría la fuerza positiva que te incita a levantarte por la mañana para trabajar, jugar, bailar, hablar, aprender, escuchar música o hacer cualquier cosa. Serías como una estatua de piedra. Es la fuerza positiva del amor la que te inspira a moverte y te despierta el deseo de ser, de hacer o de tener cualquier cosa. La fuerza positiva del amor puede crear cualquier cosa buena, aumentar lo positivo y cambiar cualquier aspecto negativo de tu vida. Tenés poder sobre tu salud, riqueza, carrera, relaciones y todas las áreas de tu vida. Sabelo, che. Ese poder, el amor, está adentro tuyo. Pero si tenés el poder sobre tu vida y ese poder está dentro de vos, ¿por qué tu vida entonces no es tan increíble? Te debes preguntar. ¿Por qué no son espléndidas todas las facetas de mi existencia? ¿Por qué no he podido hacer todo lo que quería? ¿Por qué no está lleno de felicidad todos los días? La respuesta es porque podés elegir. Podés elegir entre amar y usar la fuerza positiva o no hacerlo. Tanto si sos consciente de esto como si no. ¿Escuchaste? Porque no ser consciente no significa que no puedas hacerlo. Tenés que tomar la decisión hoy. Todas las veces que experimentes algo bueno, todas, sin excepción, es porque primero amaste y usaste la fuerza positiva del amor. Y todas las veces que experimentes algo no tan bueno, es porque no amaste y el resultado fue la negatividad. El amor es la causa de todas las cosas buenas de la vida. La falta de amor es la causa de todas las cosas negativas, de todo el dolor, del sufrimiento. Por desgracia, es evidente la falta de conocimiento y entendimiento sobre el poder del amor en la vida. Yo, esta noche, te recomiendo que ahora cuando te vayas a dormir, pienses en el amor, en algo que hiciste por amor, hacia otro, hacia otra o hacia vos mismo o misma. Andate a dormir con eso. Con el sentimiento de amor. Vas a ver que mañana cambia todo. O por lo menos empieza a...